we say, a city that comes together and hold hands. And I love seeing this, whether it's at a school or whether it's on a bus or whether it's in a park. You can't but see that LA is for everyone. We celebrate all cultures. So if there is a Heritage Month, like right now we're in Latino Heritage Month, we're celebrating the beautiful contributions of our Latino brothers and sisters. And so when we have Heritage Month celebrations and we lift communities to celebrate their heritage, we're sending a message that they're supported, included, and valued. That's why so many people around the world still come to City of Los Angeles, because the diversity here, it makes the city so incredibly special. I totally support the campaign of LA for All, especially because Los Angeles is one of the most diverse cities in the world. And a lot of the time, these smaller communities, these smaller hurts of LA get to be overshadowed by bigger stories, things that tend to be more sensational. And I love events like this that are able to celebrate everyone of LA. When people stand up for their neighbors, when they see people being othered, it really is a validating thing, and it's empowering, and it's making a difference in our city. And we have many places in Los Angeles lit up to say that hate has no home in Los Angeles, and more specifically, that LA is for everyone. Many times, small businesses fail because of their limited access to capital, but also because of misinformation and lack of expert knowledge. Council District 9 and the Small Business Administration are collaborating to help women and minority-owned small businesses receive the resources they need. Let's take a look. We've brought together resources collectively that you seldom see. SBA, Operation Hope, Vermont's Lost, and coming together to deliver these much-needed services to Black-owned businesses, in this case in Los Angeles, but over this entire country. There are lots of opportunities in LA at this time, and we want to make sure the small businesses, minority businesses, businesses at risk have a chance to participate, and this provides those resources. We're excited about the collaboration at the federal level, the local level, and also making sure that resources are available and accessible. We have to make sure that there is equity and opportunity. The SBA is about delivering the promise of the American dream of business ownership to more Americans. Morgan Stanley did a study and found that there's a $4.4 trillion opportunity gap in our economy, because they know that women and businesses owned by people of color don't achieve the same level of revenues or the same level of job creation as white-owned businesses because they are underinvested in. We need Black businesses and brown businesses and women-owned businesses and veteran-owned businesses not just to be used to get contracts, but actually to be rewarded as the primes for contracts, and make sure that they show up where the money is spent, not just when the application is put in. $25,000 in services, they're yours. Don't walk past it. I know you don't believe it, it's free. Believe it this time. It costs you nothing but your time. People often ask me, what's the biggest disparity for small businesses of color? And I kind of take issue sometimes with my colleagues. They say access to capital. And that's true, but equally as important is access to information. If you can have all the money in the world, but if you don't know how to manage that money and make your business successful, it's all for naught. Councilmember Marquise Harris-Dawson recently attended the groundbreaking of Serenity, a housing facility for seniors who are homeless. In collaboration with the Southside Church of Christ, CD8 will provide a permanent solution for homelessness with the creation of 50 affordable senior housing units. Let's take a look. I'm welcoming you to the opening of Serenity. Today we're opening, breaking ground for construction of a senior housing facility for seniors that are now homeless.
in this neighborhood. We're gonna get this built and move our neighbors off the street into housing. It's so important to the community. The only solution to homelessness is housing. This idea that you move them from block to block to block to block does not work and is ineffective, inefficient, and inhumane. Building housing is the only way, and this is what we're doing here. The Southside Church of Christ is leading the way. The community will be impressed with what we are going to do for the community, and we hope that they'll join with us, all of the agencies that are working with us. We're building 50 affordable senior units, and it's geared for homeless seniors, which is one of the most vulnerable populations when it comes to homeless housing or housing, period. And this project is a public-private partnership between the City of Los Angeles, the Los Angeles Housing Department, and the Housing Authority of the City of Los Angeles. The project is going to be, again, serving not only our membership, our community, again, with what the programs that we already have, with what we're doing with youth, and then obviously pouring into our seniors, giving them a quality place to live as they transition in this part of their life. One, two, three. Man, it looked like it was a lot of The most important part of the project is that a church in the community that's been an institution, that's been here my whole life, stepped up when they saw a need in the community and said, we're gonna get something done and we're gonna do something about it. And they put up what is perhaps one of their most valuable earthly assets, and that's the land. To inform and motivate its residents, Council District 15 organized a resource and job fair to bring information and career opportunities to the residents of Watts. Several city departments and private companies were busy carrying out job interviews and even on-site hirings. Check it out. We're in Watts, another resource fair sponsored by the city and co-sponsored by several community organizations. I'm very grateful for this resource fair in our community because it brings together a lot of different agencies. This event was put on by Council District 15 to help bring job opportunities as well as resources to the community of Watts. Here we are on Success Avenue at our Watts Resource Fair, and I look to my left, I see Kaiser Permanente expanding. When we're talking about healthcare jobs, we're gonna hire folks from Watts working at this expanded Kaiser Permanente. There's some job interviews happening today and also some on-site hiring for folks. Also sharing resources on different youth programs, different things going on in the city. We have LADWP here. We have many people who live in our neighborhood who need information concerning access to healthcare, education, and programs to help service their family members, but they may not know where to go. But with the resource fair, everything is here in one place. And so bringing something like this is, it's encouraging. There's hope. You know, when there is that hope, you can have that motivation to do something. Our program is benefiting the community in a way that we're finding automotive is being discontinued in a lot of high schools. Right now in LA Unified School District, there's only 6 auto shops. So with that, there's really no programming in South LA or Watts area for automotive. So we're trying to bridge that gap. We're here today representing the Rivera Community of Schools for LAUSD. We have schools in and around the Watts area, and we want to make sure that our community is aware of the different programs we have. I like being in the community and making a face-to-face connection with the community so that we can all feel like City of LA is here for the city. Councilmember Kevin DeLeon announced $5 million in funding for the community-led Heart of Highland Park initiative to create pedestrian improvements. The funds, previously identified to build the 710 freeway, will be used to enhance the pedestrian environment in the center of Highland Park. Improvements may include new sidewalks, street lighting, street trees, and enhancements around the Veterans Monument. The focus of the initiative is to connect essential public amenities in the area of Highland Park centered around York Boulevard and Figueroa Street.
To find out more about what is new in CD14, visit cd14.lacity.gov. The Los Angeles Police Department introduced a pilot housing incentive program for new recruits called Housing for Hires. The program subsidizes a portion of recruits' housing for up to 2 years after they are hired, covering time spent in the academy and training. Designed to help with the current shortage of LAPD officers, the program places recruits in eligible subsidized properties within the city. The costs of the subsidies are covered by the Los Angeles Police Foundation or by apartment building landlords who discount rent. The program also allows recruits to live within the city and become familiar with the communities they will work with as officers. Visit joinlapd.com to learn about the benefits available to LAPD officers. The Los Angeles Department of Transportation's Residential Speed Hump Program will begin accepting new initial applications on October 6th. Speed hump installation is intended to reduce incidences of excessive speeding on residential roadways with a speed limit of 30 miles per hour or less. Applicants are encouraged to review the updated info on the criteria for installation to determine if installation is appropriate and feasible. The application period will close when 375 applications, 25 in each council district, have been submitted. Find out more about how LADOT is working to create safer streets at ladot.lacity.org. Did you know that the Watts Towers just turned 100? The centennial of this artistic LA landmark brought the community together in a multicultural celebration of dance, performance, music, and food. In addition, the Watts Towers Drum Festival and the Simon Rodia Jazz Festival were also turning 40 and 45 respectively. Check it out. We're celebrating a centennial, 100 years here in Watts, of the Watts Towers and also of this incredible arts center. Whether it's music, whether it's visual arts, you know, Watts isn't just one of the centers in Los Angeles. It is one of the capitals of the world of culture and of creativity. Watts is very rich. Most people come down here looking for 1965. We're not 1965 anymore. We're very rich. There are more artists in all disciplines coming from the Watts area than anywhere else in Los Angeles. We have many celebrations. It's a 100-year anniversary of the Watts Towers. It's the 40th anniversary of the Watts Towers Drum Festival and the 45th anniversary of the Simon Rodia Watts Towers Jazz Festival. It's the people, it's the music, it's the food, it's the just nice, and it's relaxing. You can just sit and relax and enjoy yourself. For years, I couldn't come because I had to work. So I've been here the last, four times they've had it, and I really enjoyed it. I enjoy the drums. I just enjoy the drums. It just shows the malleableness of cultures, how cultures blend together. The brother that designed these watchtowers was from Italy. He was an immigrant that came here from Italy, and he was a recycler before recycle was hip. Uncle Sam, my Uncle Sam, Sabato Rodia, he created this magnificent, mysterious, and unusual world monument right here in Watts, the Watts Towers. It's a great day, more investment, more art, more people, and finally, we're back together. Did you know that the city currently has four different types of recycling and trash bins? Blue, green, brown, and black. In presenting the launch of the Organic Ways pilot program, the LA Sanitation Department breaks down what items should go in each bin so we can all do our part to help the environment.
Currently, the city has four bins. We have the blue, which is for the recyclables. We have the green for the yard trimmings. And we have the brown. And then we have the trash, which is the black. Anything that doesn't go to the blue, the green, and the brown, it goes to the black or the trash. What goes into the blue are the mixed papers, the cardboard, the cartons, the scrap metals, and the plastic. Make sure that all those materials must be clean, dry, so that it will not bring any contamination to the good materials that are already in the blue. The city has 7 SAFE centers, and the SAFE is an acronym for solvent, automotive, flammable, and electronic. So we have 7 locations strategically located within the city of LA, and those materials can be dropped off to those locations. Right now, the only item that goes into the green bin is the yard waste. And when we have this Curb Your Food Waste pilot program, where the residents has the opportunity to recycle food waste, then they have the opportunity to put it into the green. And at the same time, when we have this phase two of the Organics LA program, we added like 22,000 households. The food that we put into the trash or the black bin, they go to the landfill. And once it goes to the landfill, it decomposes and produces greenhouse gas or the methane gas. And the methane gas is a significant contributor to the global warming. The Elysian Valley Arts Collective teamed up with the city to host the Frogtown Art Walk to showcase its 3 pillars: art, nature, and play. Artists from all backgrounds presented their work in person and in an environment that supports diverse voices and representation. Let's take a look. We're here at the Frogtown Art Walk, put on by the Elysian Valley Arts Collective and others, to share what the LA River Public Art Project has done and will be doing in the future. We're an organization that's dedicated to public art on the LA River as part of nature, art, and play. Frogtown has been very gracious to host this art walk. In past years, it's been virtual because of the pandemic shutdown, but this year is our first year back, and we've had lots of traffic and lots of people checking out our artwork. I think it's a wonderful way as an artist to be able to showcase their work, and I think it's a great way to bring people together in the community, and they can get out and have a fun day outdoors, having a great time. We are a vehicle, we're a tool that artists can use to present their work. We're not being prescriptive to say it should be X and not Y. We are here to create an opportunity for a presentation of voices that might not be heard otherwise. It's been a great opportunity to be able to show our work in person. I know I haven't been able to have the public see my work in person. And this year we've been able to host a lot of artists as part of this art walk, and I'm sure everybody feels the same way to be able to get out in the public again. We have ideas about what a major public art project could be. We also have a tule boat created by Indigenous advisors and Indigenous people as part of the cultural richness of the river, an interpretation of the boats that we would have seen on the coast of Santa Monica, the Santa Monica Bay. So it's not just about art you might find in a museum or a gallery. I mean, we want art to be experiential. We want art to speak to the entire history of the river from the very beginning until the future. Our position and our mission and our advocacy is to see art along all 51 miles of the river. And to demonstrate what that would be like, we have commissioned artists over the last 10 years to do temporary and short-term installations and provide a vision for the whole community, for the whole region, for all of Los Angeles to look at and consider its impact on the river. Want to hear and celebrate stories in both English and Spanish?
That's what the 4th annual Los Angeles Libros Festival, a bilingual literary event for the whole family, was all about. Adults and children enjoyed lively and fun performances from artists that represent many voices in our city. Is the 4th annual Los Angeles Libros Festival, and it's a bilingual literary festival for the whole family. And the reason it's so important is we want to celebrate bilingualism. We have authors and illustrators coming in, we have performers, music. We also have a partnership with La Libreria, the only bookstore in Los Angeles who specializes in children's and teen literature in Spanish. And so they are also able to come in and help us encourage people to read in whatever language they read. The Los Angeles Libros Festival invited Skillful and Soulful Press, our independent publishing company from Whittier, California, to participate. And we were local authors and illustrators. And this afternoon, we shared our book, Mommy, Tell Me Why I Am Radiant. Mommy, Dime Por Qué Soy Radiante. And we read this to a community at a bilingual story time. And we also shared our trilingual counting board book, and it's in English, Spanish, and Nahuatl. It's Hummingbird, Colibri, with Sweet Smash. Chaka chaka chun, estoy lavando mi calzón con agua y con jabón. I think it's important for everyone to bring their kids because it's a library. Everyone should know how to read. Everyone should have the opportunity. It's really important to be bilingual because that's where Los Angeles is today. Paloma is actually in a bilingual kindergarten, so we want the opportunity to expose her in this casual, supportive space where it's very easy to access art, culture, the love, and so we love the opportunity to talk to the authors, the books that we read, so it's a blessing to have all this here, you know, for free. Even though it's wonderful for parents to bring their children to the library as often as possible, if you're not able to, you can go to lepl.org. We have so many services online that if you can't make it to the library in person, we welcome you online as well. We just appreciate our librarians and everyone who does all the work to put this together. We really appreciate you, and we'll continue to follow everything that's happening with this event every year. The event is free, and everyone is welcome. Everyone is invited, and so you can come and celebrate books and reading in any language you speak. In our feature story this week, our own Anita Bennett sits down with a newly appointed councilwoman for Council District 10, Heather Hutt. As the first Black woman representing the district, she discusses her hopes and goals for CD 10. Let's hear this story. Recently, the City Council confirmed Heather Hutt to represent Council District 10. Now that she is on the council, Hutt is laying out her plans for the district, and she joins us now. So what plans do you have for CD 10? My plan is to use all the city resources possible to bring CD 10 back to where it was. We're doubling down on the work that we're doing with our homeless population, make sure our homeless neighbors are housed. When we got our homeless count, 1,300 people, and this was in February, were identified as unhoused in CD 10. Between February and now, we have identified that just about 30% of those folks have been housed, and we'll continue to fight to make sure that they are housing secure. You are the first woman to represent CD 10 and the first Black woman. What does that mean to you? First of all, it is incredible that there hasn't been a woman here before. And for it to be me is a great responsibility. I have to show little girls of any color that they can do this. Because if you can see it, what? You could be it, right? What has been the reaction to your appointment in the district? People are really happy to have a voting member. They felt disenfranchised. They felt like it was taxation without representation. We have a vocal district, and they were the ones that reached out to council president and said, hey, we need a voting member. And that is really the trigger. And council president Nuri Martinez has also been very supportive. Completely supportive.
She certainly does understand the city and the complexities of all of it. I appreciate her leadership, and I'm really proud to be able to work with the council president. Well, there is a lot of hope about the future in CD10, and we thank you so much for coming in. Thank you for having me. I do want to say, if folks want to get in touch with our office, cd10.lacity.gov. That's how you get in touch with us. That's how you can see what our updates are and our upcoming events. Enjoy a performance from Dr. Pianist. Celebrate the culture of Jalisco without leaving LA, or check out the LA Public Library's Creators in Residence Showcase. All this up next on Things to Do. Have you ever wondered about the science behind the power of music to heal and unite us? That's what Dr. Pianist Makiko Harada has made her life's mission. Through collaborations with neuroscientists, she quantifies the benefits of music, which you can experience for free at the Plant Branch Library. An internationally renowned classical pianist, Makiko Harada will be performing a live concert where the theme of the program is Stories Without Words. Attendees will be delighted with works by Chopin, Ravel, and Schumann, amongst many others. Makiko will be performing on a new Kawai K300 piano funded by the Friends of the Platt Library. Angelinos are welcome to attend this free live concert that will take place at the Platt Branch Library on Saturday, October 15th at 1 p.m. For more information, visit lapl.org/events. Celebrate your Mexican roots in pure Jalisco style at the three-day event Fiestas de Octubre at Pershing Square. The event is aimed at promoting Jalisco on an international level. During its duration, there will be live performances from artists like La Arrolladora, amongst many others. Everyone can attend this free event to enjoy the culture, cuisine, music, drinks, and bonds between Jalisco and California. Fiestas de Octubre will take place at Pershing Square from Friday, October 14th through Sunday, October 16th. For more details and to register for free, search for Fiestas de Octubre on Eventbrite.com. The Los Angeles Public Library invites you to experience the artistry of their inaugural Creators in Residence program. This free showcase will feature new original work from photographer Kwasi Boyd Bolden and visual artist River Garza. Rooted in the Black and Indigenous Tongva communities, respectively, the conversation between these two artists will cover their approach at art making and how their views on the city inspired them. The event is open to everyone and will also include activities for all ages. It takes place at the Mark Taper Auditorium at the Central Library on Sunday, October 16th at 2 p.m. For more information, visit lapl.org/events. And that's a look at some things to do. And that's it for this edition. I'm Natalia Bilbao, and from all of us here at LA This Week, thank you so much for joining us. A reminder that you can catch us online at lacityview.org, and we're also on Facebook, Twitter, and YouTube. See you next time for more LA This Week.
Yeah!
what I meant. That's the difference. Your moving clause was accurate. Yours didn't have the preamble. We didn't need it. All of this? I mean, there are so many people. Are they really? Yeah. Oh, so you can tell if there are a lot of people? You can tell too. I didn't know. They're like crazy. Oh, wow. Yeah. And it's going to be a big event. Is it though? Because I don't think any action will take place, but they think something's going to happen. Y bienvenidos a la Junta de Ayuntamiento del Concilio de Los Ángeles. Buenos días. Hay muchas personas aquí que necesitan que les escuchen hoy día. Muchas personas que han venido a esta cámara porque necesitan ser oídas. Vamos a escuchar a las personas que vinieron aquí que necesitan que les escuchen hoy día. Vamos a escuchar a las personas que han pasado su tiempo, que tienen que ser escuchadas, que se merecen ser escuchadas, que tienen el derecho de tener sus voces oídas hoy día. Por eso es que estamos aquí hoy día. Vamos a poder escuchar de miembros del público, queremos escuchar de ustedes. Vamos a respetar a las personas que han venido aquí hoy día para que se les escuche. Para los miembros del público, este concilio completamente está teniendo una reunión hoy día para poder resolver estos problemas y vamos a respetar a las personas que han venido aquí para dar sus voces a nosotros. Thank you.
buenos días para todos. Por favor, para todos. Por favor, ¿podría pedirles a la oportunidad para que esta junta comience, para que podamos hablar y para que ustedes puedan hablar de los problemas que les ha traído a ustedes aquí? Por favor, déjenos decir quién está presente. Yo quisiera hablar. Thank you.
vamos a permitir a las personas que vinieron aquí para dar sus voces a este punto, para que puedan hablar, por eso es que estamos aquí hoy día. Las personas vinieron aquí para decir algunas palabras y vamos a darles el respeto que se merecen para poder expresarse a sí mismas. Vamos a escuchar cada persona que se registró para hacer comentario público, se los va a escuchar hoy día. Vamos a tener una junta hoy día, sí va a suceder. Ahora, ¿va a suceder con todas las personas que están aquí presentes o pueden pasar? ¿O podemos tener una junta sin ninguno de ustedes aquí en este cuarto? Vamos a tener una junta hoy día. Queremos escuchar de todas las personas que han llenado una tarjeta para comentario público hoy día, y lo vamos a hacer. No queremos apagarles la voz. Esta es su casa y queremos que escucharles, pero tenemos que hacer esto y permitirles a todos una oportunidad para hablar. Nosotros quisiéramos escuchar del miembro del Concilio Bonin. ¿Podrían hacer que eso sea posible para nosotros?
Quisiéramos que el señor Bonin diga lo que tenga que decir. Y después del señor Bonin, yo les imploro a todos ustedes que nos permitan proceder con esta junta para que todos los que estén aquí se les pueda escuchar. Todas las personas tomaron su tiempo para estar aquí hoy día. Después que el señor Bonin hable, vamos a proceder. Señor Bonin, gracias. Gracias. Buenos días para todos. Gracias. Yo realmente, realmente no quiero estar aquí hoy día. Yo quiero estar en casa con mi familia ahorita. Pero yo quiero decir algunas palabras. Yo todavía estoy tratando de entender sobre todo lo que se dijo y todo lo que está sucediendo. Mi esposo y yo estamos molestos y con el corazón roto y enfermos por nuestra familia y por Los Ángeles. Y como una persona nativa de Los Ángeles, como muchas de las personas como yo, yo estoy viendo de las revelaciones de lo que estas personas han dicho. Personas que se les confianza, servidores del público, y que dijeron cosas horribles. Los agentes oficiales tienen que llamarnos a nuestros seres más altos. Y estas personas nos acribillaron y nos cortaron el espíritu de Los Ángeles. Y otorgó una paliza al corazón y al alma de la ciudad. Pero antes de cualquier otra cosa en el mundo, yo soy padre. Mierda. Yo soy padre quien ama a su hijo en maneras que las palabras no pueden capturar. Y yo tomo muchos golpes. Yo sé que prácticamente yo invito a un montón de ellos. Pero mi hijo, eso hace que mi alma sangre y hace que me dé mucha ira y que queme eso. Yo sé que no estoy solo porque Los Ángeles ha hablado y se siente de la misma manera. Cuando LA Times me llamó el sábado, yo estaba fuera de la ciudad, estaba lejos de mi familia. Y el periodista me dijo en resumen lo que estaba en la grabación, y mi primer instinto como padre fue implorarles que no den la historia porque van a decir cosas, porque no quería que lo específico esté ahí imprimido, no quería que él algún día lo lea. Yo vi algunas de las grabaciones que contenían mucho más, aprendí mucho más los últimos dos días y los comentarios sobre mi hijo. Y como el padre blanco de un niño negro, uno se atropeza y la caga, y uno trata de hacer lo mejor para ser un padre y un aliado. Y muchas veces no lo hago correcto y muchas veces lo hago bien. Y yo sé que yo no quería que esta historia de racismo antinegro esté centrado en un padre con ira blanco. Y usted sabe, yo tenía miedo que esto iba a suceder en California. Eso es en las noticias internacionales. Y estas palabras cortan y picaron. Yo sé que yo nunca podría realmente saber o comprender o sentir el peso del racismo antinegro que mi hijo tiene que cargar. Pero hombre, yo sé que el fuego que uno siente cuando alguien trata de destruir la felicidad
de un negro es una ira. Mi esposo y yo estuvimos criados los dos como hombres homosexuales. No estábamos pensando que íbamos a estar casados o que hubiesen nos permitido tener hijos, tener una familia. Porque nuestra relación y nuestras familias fueron consideradas ilegítimas y mucho de lo que está en esta grabación y lo que duele. Pero los últimos dos días he escuchado sobre mucho más de mi familia, he escuchado más sobre algo que sucedió con la comunidad y remarcas antisemáticas y antihomosexuales. Y increíble esos esfuerzos coordinados para debilitar las voces de los progresivos y no hacerle caso a ninguna persona que haga ninguna construcción de coaliciones. Es abrumante. Estoy con mucha ira y estoy enfermo por esto. Hay muchas personas que están pidiendo perdón ahorita y están, es un buen primer paso. Bueno, el primer es el segundo paso, porque primero tienes que renunciar y después pedir perdón. Pero déjenme ser claros. A mí no me tienen que preguntar las personas por perdón, porque yo no puedo perdonarlas porque no es mi prerrogativa. Pero es la prerrogativa de un niño que es muy joven para realmente entender lo que diablos está sucediendo. Y cuando él crezca, cuando él capaz esté en la secundaria, ustedes pueden pedirles perdón. Mientras tanto, las personas que los aman, que lo aman, van a tratar de ayudarle a entender cuando un compañero del colegio le diga algo, o cuando un extraño le digo en la calle que están horrorizados por lo que sucedió, o nos mata saber que esto va a suceder más pronto de lo que quisiéramos cuando él busque en Google y lea las palabras que de hecho fueron dichas. Y no es mi lugar para perdonar por la compañía, por la comunidad de API o los oaxaqueños. No es mi lugar pedir perdón sobre la comunidad homosexual o perdonar la abrumante, el racismo anti-negro de la conversación. Y no es mi lugar perdonar ese esfuerzo coordinado de desfranquizar esta comunidad y esta gente. No se equivoquen en entender que yo quiero poder perdonar las ofensas contra mi familia y mí. Y yo quiero ser un líder de amor y generosidad y ser un modelo del mundo que queremos crear. Y les prometo que voy a tratar de hacerlo. Pero para poder hacerlo, primero hoy día tengo que enfocarme en amor. Tengo que enfocarme en mi mente y mi corazón, mi familia y la atención de ellos, en todas las personas que han mostrado bondad y amor a mi familia que está dañada ahorita. Yo especialmente quiero agradecerle a Marquise y Isaac Bryan y Karen Bass y Melina Abdullah y todos los padres de bebés negros y marrones con un enfoque no solamente en mí, pero en mi hijo. Y quiero también agradecerle a todos los otros miembros y padres de LGBTQ que se comunicaron conmigo. Esas personas saben cómo pueden poner a las familias primero. Quiero agradecer al alcalde Garceri, Nidia y Enises y Hugo por su amistad y por el amor y por el apoyo moral de ellos. Tiene más precio para mí que lo que puedo decir, pero también de otros
miles de personas por alrededor del mundo. Y quiero agradecer a todos que han reaccionado con indignación y con furia. Y yo, en estas grabaciones he escuchado lo peor de lo que Los Ángeles es. De ustedes estoy escuchando y estoy viendo de lo que lo mejor de Los Ángeles es. Esta ciudad es fuerte y esta ciudad tiene un corazón muy amplio. Y Los Ángeles va a sanar. Podemos ser con mucho trabajo una ciudad donde una realidad empareja nuestras realizaciones. Tenemos que ser una ciudad que no solamente entrega una manifestación de indignación sobre algo como esto, pero hace el trabajo para asegurarse de que ningún niño negro, ni ninguna latina jovencita, ni ningún niño aquí escuche eso y que ninguna comunidad se sienta desempoderada. Ya casi termino. Ese trabajo nunca se termina y siempre, siempre se está renovando diariamente. Hay momentos con la coalición de Tom Bradley donde fue real. El momento donde la coalición multirracial que eligió a Anthony Villaraigosa, donde esa promesa se hizo. En Karen y Marquis y Nidia y Unices y Isaac y Hugo, yo veo la promesa increíble de eso que se viene en Los Ángeles, de un grupo de progresivos jóvenes de amor que están determinados en construir coaliciones del corazón, y la fortitud y el corazón está ahí. Yo tengo más que esperanza en el dolor y todo esto. Tengo más esperanza, tengo fe que eso pueda suceder. Gracias. Gracias por su valentía y por expresar su pena. Compartimos con usted, Mike. Usted se da cuenta que aquí usted está alrededor de personas que están aquí para usted. Estamos aquí para Sean y para Jacob también. Tenemos que seguir adelante para que las personas se les pueda escuchar. Hoy día es martes, octubre 11. Tenemos que hacer una pausa del tiempo que sea necesario. Colegas, ayer celebramos nuestro quinto ya que no vamos a poder avanzar con lo que estamos viendo aquí. Ahorita voy a tener que pedir que hagamos un descanso. Vamos a comenzar esta junta otra vez, una vez que podamos tener orden otra vez en la cámara. Así que estamos en descanso ahora. Vamos a comenzar esta junta hasta que regresemos al orden aquí en la Cámara de Representantes.
Ok, vamos a tomar un descanso ahora para que podamos mantener orden aquí otra vez en la Cámara de Representantes. Listen, it's hard not to laugh. Yes, you see a lot. You're going to see more. Yay. There's more to come. Yay! Like, it's like, excitement the looks of them. Entonces, necesitamos orden en la Cámara de Representantes para poder escuchar de las personas que están aquí y han tomado tiempo para proporcionar comentario público. Para poder hacer eso, tenemos que tener orden aquí en la Cámara de Representantes. Así que tenemos que comenzar con el comentario público. Si los miembros del público quisieran hablar, podemos hacerlo. Así que si miembros del público quisieran hablar con el concilio, podemos comenzar con el comentario público, pero tenemos que aclarar el podio para eso. Para poder hacer comentario público, necesitamos que el pasadizo esté sin personas, y para poder llevar a cabo eso tenemos muchas personas aquí que están aquí para proporcionar comentario público, pero tenemos que tener orden en la Cámara de Representantes para poder llevar a cabo eso. Si el público quisiera hablar con el concilio individualmente, podemos comenzar con el comentario público. Así que necesitamos de que el podio esté libre para que el comentario público. Así que quisiéramos comenzar a tomar comentario público. Si ustedes quisieran hablar con el concilio, tienen que aclarar el podio para que puedan hablar.
Eso es lo que yo creo que están ustedes aquí para hacer, ¿verdad? Vamos a dejar que las personas hablen. Tenemos que tener un espacio aquí para que las personas puedan ir al podio a hablar. Estamos tratando. Señor Serchenko, por favor, deje de gritar. Tenemos que tener el podio libre para que las personas puedan hablar. No, tenemos un quórum, así que podemos comenzar. Tenemos un quórum, pero hay una orden de comentario público, así que les van a llamar. Su nombre se le va a llamar y van a poder avanzar aquí al podio para que den su comentario público. Para que puedan hacer eso, tenemos que tener un orden en la cámara y decir quién está aquí presente. Vamos a hacer eso para que podamos comenzar el comentario público. Con eso, Madame Secretaria, ¿podría usted, por favor, decir quién está aquí? Blumenfeld, presento. Vamos a comenzar con la junta. Bonin. Blumenfeld, Buscaino, Cedillo, De León, Harris, Dawson, Hutt, Correct, Krikorn, Lee, Martínez, Ofer, Price, Roman, Rodríguez. 10 miembros presentes y existe un quórum, Madame Presidenta. Señor Fiscal Municipal, ¿puede usted, por favor, leer las reglas para el comentario público? Puedo resumirlas. Así que para los miembros del público, vamos a tomar comentario público. ¿Pueden ustedes hablar en cualquiera de los puntos en la agenda que están abiertos para comentario público? Que son los puntos del 19 al 26 y 34. Tiene un minuto para comentario general público, si usted ni siquiera. Sí, me siento que todos quieren hablar comentario general público, ¿verdad? Así que me van a decir lo que van a hablar y tiene un minuto si quiere hablar en el punto, y 3 minutos y 1 minuto para general si usted quiere hablar sobre las cosas que han estado hablando aquí en la junta previamente. Puedo hablar con el primer orador. Vamos a ver, Candido, usted diferentes puntos en la agenda y 1 minuto para comentario general público. Tiene 3 minutos para los puntos y un Cándido, por favor. ¿Podemos permitirle al señor Cándido que entre? Es su turno para que pueda hablar. Gracias, señor presidente. Usted me llamó. Mi nombre es Cándido Mares, yo estoy aquí desde 1989 y he visto corrupción aquí todos esos años. Y por muchos años las personas saben de que yo estaba batallando con la señora Martínez y yo la condeno por sus palabras porque ella ha puesto una bomba nuclear que no vamos a permitir que nos divida. Tenemos que estar juntos aquí como las personas de esta gran ciudad y tenemos que estar mano a mano. Y perdonar también. Esas personas que están aquí en esta comunidad tienen que perdonar. Ustedes saben que tienen que perdonar. Podemos estar en la misma situación con Martínez, pero por favor, traten de perdonar. Pero esto ha estado pasando por muchos años y yo tengo este concilio y los tengo a ustedes responsables y les agradezco por darnos el tiempo. Gracias. Gracias, Cante. Ahora, si todos los oradores pueden hablar en comentario general público, vamos a escuchar cada uno de ustedes, así que por favor enfóquense en lo que están sintiendo hoy día. Próximamente tenemos a Herman. Herman. ¿Cómo están todos hoy día? ¿Queremos justicia? ¿Queremos justicia? Okay. Para eso estamos aquí. Los comentarios de ahora del presidente Neil Martínez y miembro del Consejo Kevin De León, y con la complicidad de Gil Cedillo y la Federación Federal, Ron Herrera, quienes estaban en el mismo cuarto riéndose sobre estos comentarios que son racistas, asquerosos, y eso niega el trabajo de solidaridad que hemos estado trabajando aquí y las décadas de trabajo tan difícil que hemos estado creando entendimiento
entre las comunidades negras y latinas. Martínez y sus colegas probaron de que a ellos más les importa consolidar sus propios poderes políticos que hacer servicio en nuestra gran ciudad. Y los comentarios anti-indígenas, anti-negros, anti-latinas, anti-raros, anti-comentarios son asquerosos. Gracias. Ahora tenemos a Herman y Richie y después Mike Greenspan. Herman es pronto. Tienes el micrófono, Herman. Es su turno, Herman. Tienes su propia tarjeta ahí. Así que regresa al punto 19, 20, 23 y 24 y después 26. Mi gran entrada, quiero agradecerles a todos por tenernos aquí, como el grito de la cultura hispana. Ahora el señor Fobo puede leer en que consten actas los puntos, por favor. Señor Herman, ¿cuáles son los puntos que usted se registró? Ya utilizó 30 segundos. Yo estoy hablando de todos los puntos, 3 minutos en mi comentario general público, señor. Usted ya utilizó uno. Vamos a tener 3 minutos para los otros puntos, por favor. Quédese con los puntos, señor Herman. Hay muchas personas que quieren hablar. Estoy haciendo lo puto mejor, así que, por favor. Sí, voy a tratar mi puto mejor. No hay ningún punto. No hay puntos. Comentario público, no se han escuchado el punto 19. Kevin de León es un pedazo de mierda. Quizá vaya la mierda el punto 19. Punto 20, relativo a ofrecer para la identificación de... Cierren la boca y déjeme terminar. Señor, déjeme terminar. Tengo tres... Y quiero interrumpir. Ok. Ya terminó. Herman, ya terminó. Sí. Señor Herman, usted no está abriendo los puntos. Ya terminó su tiempo. Por favor, vamos a avanzar al próximo orador. El próximo orador es Red Chief. El próximo orador es Red Chief. Tenemos que ir en el orden de las personas que vinieron aquí. Red Chief es próximamente. Red Chief tiene el micrófono, sí. Señor Hunt, es su turno. Así que, por favor. Gracias. Yo soy Red Chief. Todo esto es una mierda. Número uno, Mike Bourne estaba llamando unos monos hace tiempo. Todo no tiene ningún sentido. ¿Sabe qué? Todos ustedes tienen que verse la cara en el espejo y tratar de averiguarlo, porque ustedes todos están cagados y todos causan problemas, Dios mío. Y esto es que un problema muy grande, un montón de caca en Televisión Nacional en Los Ángeles. ¿Sobre qué? Nada. Porque todos llaman aquí, insultan a las personas en sus vidas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, no estoy de acuerdo con eso, pero están ustedes señalando, y la persona que está señalando, nos sacan a todas las personas negras de Venice Beach para poder desarrollar. Vete a la mierda, Mike Bonin. El próximo orador, vamos a darle a Isaac Bryan, el miembro de la asamblea, el privilegio para que pueda hablar ahora. Así que Isaac Bryan, miembro de la asamblea, puede ir al micrófono y vamos a ir en el orden de los nombres y de las personas. Así que, señora, por favor, después usted, vamos a... Señora, usted va a tener una oportunidad para hablar. Todos vamos a tener una oportunidad para hablar. Muy bien. Miembro de la asamblea, Brian, va a tener el micrófono. Yo veo que el reloj está... Vamos a darle un minuto. La razón por qué esto es tan difícil de conducir es porque hemos escuchado
una hora de lo que la ciudad ha escuchado de tres o cuatro personas en una de las posiciones más poderosas en Los Ángeles. Las personas están dolidas. Y yo soy un niño adoptado negro. Yo siento por su hijo y en este momento yo estoy tan contento de que usted está batallando con él y también tengo que esa historia no fue sobre usted y él. El poder político marrón no puede estar viniendo sobre habla anti-homofóbica y las personas han pedido estas resignaciones y las personas elegidas por el público están pidiendo estas resignaciones. Necesitamos estas resignaciones, pero ten confianza de que todos vamos a poder sanar, porque todos en esta ciudad y en este cuarto necesitamos eso sin responsabilidad y espero que no tengamos esa responsabilidad. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora sobre la señora Jasmine García. Jasmine García. Jasmine García. Jasmine está aquí, por favor, venga. Y mientras Yamin está viniendo, señora García, quisiera decir, señora presidenta, de que han pedido que continuemos del 1 al 10 para continuación hasta el 18 de octubre y del 4 al 16 al 28 de octubre. Buenas tardes, mi nombre es Jasmine García y yo estoy indignada como todas las personas que están aquí, pero voy a tomar un momento para poder darle el micrófono a mi compañera de ACE para que ella pueda tomar mi tiempo y hablar. Pero les pedimos la resignación de Kevin de León y Gil Cedillo y Nuri Martínez, pero necesitamos que esa resignación ahora. No podemos ver, pero yo espero que la señora García se registre también usted, ¿verdad? Necesitamos ir en el orden que las tarjetas han ingresado. Así que, Jasmine, ella ya se registró también y es en la lista también. ¿Se registró su nombre? My name is Guyapa Maldonado, and I'm here because I'm asking for the resignation of Nuri Martinez, Kevin De León, and Gil Cedillo. I have a colored grandchild, and I'm here outraged and in a lot of pain. I come from an indigenous background and we're tired of getting stepped on. These are the people that we chose and we're asking for the resignation of all four of them because they need to go. The people chose you guys, and we need respect, we need education, and we need you guys to know that we're the ones that pay for your salaries, and we need respect. Señora Streffen. Así que dos cosas, señor presidente. ¿Soy correcto de que los puntos del 1 al 10 y 14 al 16 están continuando sin ninguna objeción? Sin ninguna objeción, sí. Vamos a tomar la próxima tarjeta para el orador. Tenemos que ir en orden. No podemos tener las personas que están ahí yendo enfrente de nosotros. La próxima orador es Jelani Hendrix. Jelani Hendrix. ¿Usted sabe que el otro orador, señor Hendrix, se encuentra aquí? Entonces vamos a dejar que Jelani. Jelani tiene que leer su turno. Tenemos a todas las personas que se han registrado y están en orden. Así que todas las personas van a tener una oportunidad para hablar. Jelani Hendrix. Mi nombre es Shade Howard y estoy representando a los demócratas jóvenes negros. Aquí dice que nosotros estamos con los negros. Nuri Martínez de negro, George Rascón diciendo que está con los negros, pero eso no está bien. Nosotros sabemos de que es importante quedarse en solidaridad. Si George Rascón, con el fiscal de esta ciudad, quiere estar en solidaridad con personas negras,
Nosotros no vamos a hablar sobre él de una manera negativa. Si alguien en este cuarto quiere pararse en solidaridad con las personas negras, no vamos a decir, no, que se vayan a la mierda, están con los negros. Nosotros nos importa la solidaridad sobre nuestros hermanos Oaxaca y lo que dijeron sobre ellos no está bien. Y lo que está pasando, no estamos solamente pidiendo resignaciones, no solamente estamos pidiendo investigaciones. Tenemos que asegurarnos de que la manera que estaban hablando en puertas cerradas lo vean con una investigación para que nosotros, como personas negras, como personas de color, como personas que están aquí de Latinx, que nos aseguremos de que... ¿Y Jelani Hendrix? ¿Jelani Hendrix se encuentra aquí? Muy bien, el próximo orador va a ser Joe Helen Shumate. Joe Helen Shumate. Buenas. Venga el micrófono. Por favor, comience. Yo estoy muy decepcionada. Más, ¿quién sería yo? Yo me acuerdo cuando él estaba trabajando con el departamento del condado y lo dejamos ahí. Y me acuerdo cuando él fue al 660 y se puso ahí con ese sindicato. Así es como él comenzó a crecer trabajando con el 660. Odio que él se fue. Como me hubiese gustado que él esté aquí para que escuche mi comentario, porque yo estoy decepcionada y él tiene que resignarse. Y también Nuri Martínez necesita resignar ahorita, pero tiene que darle a Mike Wrigleyton a sus beneficios porque ella ha renunciado, ella no ha renunciado, ella se ha retirado recibiendo sus beneficios, pero tiene que darle sus beneficios, tiene que renunciar. Gracias, tenemos a Juan Carlos ahora. Señor Juan Carlos, ¿se encuentra usted aquí? Muy bien. Buenos días para todos. Yo soy el reverendo. Reverendo Juan Carlos Uruti. Y yo soy cubano y afrocubano porque soy negro. Pero hoy día yo solamente quiero decir dos palabras. Los Ángeles están muy tristes. Y las personas que tenemos confianza... ya se cayeron, así que no puedo aceptar esto. Lo único que tienen que hacer es disculparse y que me tengo que ir. Gracias. El próximo orador es Lori Cárdenas. Lori Cárdenas. El escenario es buenos días para todos. Mi nombre es Lori Cárdenas. Yo soy presidenta de National Action Network Los Ángeles. Y el hermano Bonin, yo también soy una niña adoptada. Yo estoy con usted en eso. Yo también, nuestros hijos, su hijo, el hijo de nadie en nuestra cámara es un mono. Nadie es un mono. Ese idioma no es aceptable. El anti-negro no es aceptable. El anti-inmigrante, ese idioma no es aceptable. Estamos aquí hoy día para decir, renuncien hoy día. No mañana, no cuando terminen sus términos. Pero hoy día, eso no es aceptable, lo que escuchamos no es aceptable. Consiguió, pongan presión en sus colegas para que renuncien hoy día. Gracias. El próximo orador es Meraki. Primero, váyanse a la mierda, que se vaya la mierda de León, que se vaya la mierda Nuri, que se vaya la mierda Cedillo, que se vayan a la mierda toda esta junta aquí porque no es ilegal. El pueblo van a cerrar esto después de esto. Todo esto es racista, el hecho de que tienen la audacia de sentarse aquí enfrente del pueblo, que se han burlado, que han minimizado, que han diabolizado y que han marginalizado, no es aceptable. El hecho de que ustedes están tratando de continuar con todo regularmente no es aceptable. No se acepta eso. No se acepta.
Nosotros somos el pueblo y nosotros somos las voces que importan en este cuarto, en este momento, no las de ustedes. Yo le otorgo mi tiempo, pero que se vaya a la mierda todo esto. Ahora tenemos... ¿Qué va a ser el pastor? Y después el pastor Q. Jane Mary. Paz y bendiciones para todos. Estudios científicos nos han dicho de que los huesos más antiguos son esos de una mujer negra. Esta información es para Nuri, Ron, Gil y Kevin. Y cualquier otra persona que esté hablando en esa manera tan horrible de hablar. Ustedes no van a avergonzar a nuestros negros y nuestros niños. Las mujeres van a venir por ustedes. Estamos viniendo por ustedes hoy día. ¿Estamos viniendo por ustedes? Sí, ¿estamos viniendo por ellos? Nosotros no podríamos tener sentados entre esta junta familiar porque han malogrado las semillas. Las semillas están envenenadas. La semilla de Nuri está envenenada. Yo quisiera en el espíritu de Karma de que su salario se lo quiten. Ahora tenemos a Damien Goodman, que lo va a seguir el pastor Kim Jan Mary, y después por la palabra A. Tengo 2 minutos. Tengo 2 minutos. Iba a hablar en el punto de la agenda que está listo para comentario público también. Buenas tardes, mi nombre es Damien Goodman. Perdón, estamos teniendo problemas con el reloj. Comience. Hay 2 puntos. ¿Cuáles son los puntos? Perdón. Decimos en Crenshaw, por favor. Vamos a comenzar con eso. Vamos a ir con el general. Vamos a comenzar con el reloj. Ahora comience. Gracias. Mi nombre es Damien Goodman. Yo soy residente del Distrito 10 y miembro de los Blacks. Destination Crenshaw, que está aquí para honrar las contribuciones de las personas negras en la ciudad de Los Ángeles, una ciudad que está asentado en la tierra Tonga. Mi gran abuelo vino aquí del 1904. Aquí estuvieron en el primer banco negro y tuvieron la misma, como muchos, las contribuciones de ellos son remarcables como personas individuales, como personas y líderes de negocios en la ciudad, porque tuvieron que sobrepasar tanto racismo. Más de, ha cambiado, pero todo casi se queda igual. El repugnante racista y comentarios anti-homosexual hecho por estos líderes de la ciudad no solamente son una reflexión de la bigotería colectiva, pero son una reflexión de una ciudad que está podrida por esencia. Mike, estoy con su familia y ese niño negro bello que fue un ataque a ese niño y todos los niños negros. Y las grabaciones han traído a la superficie el antirracismo que es impermeable en este tejido de la ciudad. Se refleja de la manera que ustedes contratan a las personas en el presupuesto. No hay duda que esa es la razón por la que tenemos tanto crimen y tanta indigencia aquí. Este gobierno de la ciudad necesita un exorcismo. Comienza con la resignación inmediata de Cedillo, de León y Martínez. Renuncien ahora. Pero es solamente para comenzar. Necesitamos verdad y reconciliación. Necesitamos. Ahora tenemos al pastor. Pastor Chu, de la iglesia para justicia económica. Estoy aquí parado con mi hermano Walter Contreras. Uno de mis colegas marrones dijo ayer que los latinos no pueden convertirse en la nueva cara de racismo.
Y eso es muy pesado también, ¿no? Tampoco los negros, porque una vez estamos en el sistema, muchas veces nos adaptamos al sistema. Así que quiero decir que solamente hay un orden de punto de negocio hoy día. Eso es que todos van a hablar, y entiendo que ustedes ya introdujeron la moción para que puedan renunciar hoy día. Tienen que renunciar hoy día. No vamos a permitir que ninguna otra cosa suceda hoy día, excepto que el pueblo comparta lo que tienen en sus corazones y de ahí no ver más junta. Eso es todo. Tienen que renunciar. Gracias, señor. Señor Aquile, después el pastor Solz. Mi nombre es Aquile. Yo estoy aquí por parte de Black Lives Matter y el instituto. Y anoche, en la madrugada, 60 líderes negros se reunieron, uno para expresar la indignación y la demanda inmediata de la resignación de Kevin De León, Nuri Martínez y Cedillo. Inmediatamente, sin ninguna pregunta, sus carreras políticas se terminaron, tienen que irse y no hay nada que ustedes puedan hacer. Ese es el primer punto que tenemos que hacer. El segundo punto es que estamos llamando para una investigación completa y comprensiva del proceso de redistricción y también un cambio completo de la casa de labor que permite que antirracismo y antinegros y conversaciones que estén apoyadas y sostenidas en la casa de labor. Así que esos líderes, esos 60 líderes que están aquí hoy día, algunos de ellos, lo primero que tienen la resignación inmediata sin ninguna pregunta. Tenemos el pastor Eddie Anderson y después el pastor Kevin Solz y después María Alvarenga. Buenos días, mi nombre es el reverendo Eddie Anderson. Un ratito, señor Anderson. Vamos a esperar su tiempo para que lo puedan escuchar. Vamos, hay alguien aquí en el podio y es su turno para hablar. ¿Podemos registrar el reloj otra vez para que pueda hablar completamente? Mi nombre es Reverendo. Con la iglesia hemos sido parte de los Blacks en esta comunidad. Yo también soy el comisionado para la redistribución del distrito número 10. Nos llamaron insultos. Definitivamente una nube oscura en Los Ángeles hoy día, y la razón por la que existe en Los Ángeles, por el atrevimiento y comentario tan atrevido y destructivo de los miembros del concilio y el líder de labor. Estamos aquí para decir que nos duele, tenemos dolor, estamos decepcionados por el idioma y las palabras tan divisibles, por un sistema que parece que está infectado con y afectado por y política afectiva. Lo que estamos pidiendo es la resignación primero. Disculpas están bien, que sean genuinas y pretenciosas, pero queremos ir de perdón a responsabilidad, que renuncien después. Gracias. Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Ahora tenemos a María Alvarengo y después Dominga Solórzano, que y después va a ir Orma Méndez. Good afternoon. Mi nombre es María Alvarengo y yo vengo aquí de ACE
District 8. Yo estoy aquí porque yo estoy frustrada y respeto por el concilio. Ellos están viniendo para representarnos a nosotros y lo que sucedió cuando se están cayendo. Y la comunidad va a sufrir bastante. Mis indígenas están aquí viniendo aquí para trabajar en los campos agrícolas, están trayendo las comidas a las mesas y nadie dice nada sobre eso. Los afroamericanos son muy importantes, nuestros niños. Yo soy maestra, yo amo a mis niños. Mis hijos, todos son maravillosos, son tesoros en mis manos. Si mi gente en las casas están viviendo con estrés en las calles, más personas en las calles con los niños y con los animales, no es posible eso. Muchas gracias. El próximo orador es Dominga Solórzano, y de ahí Urma Méndez, y de ahí María Briones. My name is Dominga Solórzano, and I'm here with District 9, and I'm here with ACE, and I'm here because I'm worried about the people that have high education. I don't have education, but I still have respect. And I'm here to please ask you to not remove the emergency protections for tenants. And we're just also human beings, just like Kevin De Leon, Nuri Martinez, and Gil Cedillo. And they're going to have to repent because they come from a woman. I'm not sure if they're from Mexico or Guatemala or wherever they're from, but we have to give them respect because we also pay our taxes here. Gracias. Y de ahí Orma Méndez, y después María Briones, y de ahí Victoria y Enríquez. Mi nombre es Irma Méndez. Yo estoy aquí con Distrito 9 y con ACE. Yo estoy aquí hablando sobre las protecciones de COVID del año pasado, que nunca funcionó lo que dijeron que iba a hacer, que no lo hicieron y que solamente dijeron que está funcionando y que no se paran y no cumplen lo que dicen. Necesitamos personas que van a hacer lo correcto para pararse y hacer lo que dicen que van a hacer. Usted sabe que tiene mucho prejuicio. Somos personas negras juntas, pero somos seres humanos. Así que estamos pidiendo que hagan lo correcto y permitan que esto, que se salgan de ahí. No necesitamos ya. No necesitamos, porque tenemos que tener a las personas que van a hacer lo correcto. Muchas gracias. Ahora tenemos a María Briones, y después Victoria Enríquez, y después una palabra. Un momento, por favor. Se han pedido para continuar el punto número 21. ¿Esa es la orden sin objeción? Esa es la orden sin ninguna objeción. Así que, señora Briones, tiene el escenario. Buenos días, mi nombre es María Briones. Y yo soy miembro de ACE del Distrito número 8. Y yo estoy avergonzada y ver que mis representantes están actuando de la manera que lo hicieron. Yo soy hispana como ellos y yo estoy bien dolida. Y yo quiero que ustedes piensen y de hecho que revoquen los bonos para la semana pasada por la protección de los inquilinos. Yo soy inquilina y ellos han decidido no votar para nosotros.
Así que nosotros necesitamos esas protecciones, necesitamos las protecciones y queremos que renuncien ahora, no mañana, no la próxima semana, no el próximo año, pero hoy. Queremos que dejen sus asientos hoy. Gracias. Victoria Enríquez. Y de ahí el nombre Already. Y Alonso Landeros. Victoria Enríquez. Good morning, my name is Victoria Enriquez. I lived in district number 8 and I'm a member of ACE. I'm feeling really, this is bad because we're all human beings and I feel offended by Kevin De Leon, Nuri Martinez, and Gil Cedillo. I feel like they're talking between them as co-workers and they thought that nobody was going to hear them, but I'm here to ask that you guys remove their salaries. What good was their education for them to sink that low and to keep talking like that? Ahora tenemos Already de Alonso Landeros y después Eloisa López. I want to say that the Latinos and the people of color were here together in this moment, and this should not be permitted, and we have to stay strong in these moments, and these people have to sign their way out of here. Also, that the landlords are trying to remove us from our house. We also pay rent, and we have a roof over our heads, and we're really grateful for that. And everybody have a nice day, and blessings to all. Señor, ¿podría darme su nombre? Mars Griffin, Big Money Griff. Entonces, vamos a llegar a usted, pero vamos a llegar a usted, señor, definitivamente, pero estamos tomando esto en orden, así que Alonso Landeros. Good afternoon to everybody here present today. I would like you guys all to lift up your ears to what I'm going to say right now. I'm here on behalf of the Oaxacan indigenous community here in Los Angeles, and I would like to have Nuri Martinez tell me to my face with that cackling of hers that we are the ugly Mexicans. I,
need them to leave because they're the ones that have the power to discriminate against the African and Mexican communities. I'm part of ACE and I'm part of the Parents of Schools Anti-Privatization, and I've seen parents face to face paying for campaigns for you guys to get reelected. Right now, Nuri Martinez is getting her campaign money from Maria Bareños. Ahora tenemos a Eloisa López, después a Elba Cuevas, Eloisa López. Eloisa López está aquí. Eloisa López. Elba Cuevas. Y Ciapa Maldonado. Entonces, es el turno de Eloisa López. Esos tres nombres están aquí, por favor. Elba Cuevas o Ciapa Maldonado están aquí. Ciapa. Mi nombre es Elba Cuevas, pero... Perdón, ¿cuál es su nombre? Elba Cuevas Arenas. Tengo a Eloisa López aquí, Elba Cuevas, Suyapa Maldonado, o Michelle Pope Walker. Michelle Pope Walker. Michelle Pope Walker, es su turno ahora. Primeramente, Mitch, quiero decir gracias por tener aquí, que su corazón lo bendezca. Es difícil ser negro aquí, y para nuestro propio gobierno que esté contra nosotros, el gobierno donde vamos para registrar quejas cuando alguien está siendo racista contra nosotros. Mark, tienen que sacar a Mark de aquí. No sé cómo lo sacaron aquí, pero tienen que encontrar aquí algunas acusaciones formales que están aquí. No tiene sentido esto. Esto es incorrecto lo que está pasando. Indigencia. Negros, no solamente eso, tienen que ver ese año que acaba de pasar, toda la corrupción, todo lo que han puesto las manos, tiene que estar investigado, porque si ellos han mentido, mira cómo están cubriendo todo esto, nunca hubiésemos sabido, gracias persona que entregó, nunca hubiésemos sabido, necesitamos investigación para todo el año, de hecho, para todos los términos de esta gente, tiene que estar aquí en la cárcel, tiene que estar, renunciar y estar en la cárcel, y por favor, todos tienen que sacarlos, pónganlos en un cuarto. No pueden sacarlos, pónganlos en un cuarto. No queremos verles aquí. Hagan algo diferente. Tienen. Gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos a Big Money Griff y después Ellen y después Vernine Mincy. Big Money Griff y Ellen Evans. Big Money Griff, es su turno. Aquí estamos. Todos los ojos están en Los Ángeles, California, en este momento. Lo que es bueno para el pollito es bueno para la gallina. Y les pregunto aquí, todos que están aquí en esta herradura, ¿qué piensan para cambiar el charter de Los Ángeles para quitar a estos tres hoy día? Cedillo, yo sé que estás viendo. De León, yo sé que estás viendo. Qué vergüenza contigo. Qué vergüenza con ustedes por estar apoyando esto. Yo he estado involucrado en la comunidad desde la paliza de Rodney King, O.J. Simpson, la brutalidad policíaca. Yo he estado aquí muchos años. Yo tengo 72 años de edad y estoy enfermo y cansado de estar enfermo y cansado. Esto es una vergüenza. Así que les estoy pidiendo a ustedes que renuncien. Gracias. Gracias. Ahora tenemos a Ellen Evans y después Vernine Mincy.
Ellen Evans, y después Bernie Mincy. Mi nombre es Ellen Evans y yo estoy aquí por parte de la Asociación de Vecinos y el Distrito Número 4. Yo soy una madre lesbiana. Yo quiero decir que también nosotros estamos apenados y con mucha ira por... No tiene lugar esto en el discurso público ni en nuestros corazones. Y esto está yendo en la cara de las multitudes de retos que nuestra ciudad está cargando. Lo iba a nombrar todo, pero ustedes saben lo que son. Así que muchas gracias y vamos a tener que todos tengan responsabilidad por esto. Gracias. Ahora tenemos a Bernine Mincy y después la doctora Critical Irregard Truthbait. Bernine Mincy. Y yo estoy asqueada por el comportamiento de este concilio en general. Estoy asqueada por las palabras que dijeron. Hemos estado en las calles y estando en las calles no necesitamos ser que se burlen de nosotros y las palabras que esta ciudad está escuchando y elevar. Hay personas que son indigentes en nuestras calles, que no tienen techo y no hay ninguna preocupación. Y es una vergüenza el hecho que tenemos personas que han elegido el pueblo, que creen que es el derecho quedarse ahí y burlarse de la gente y burlarse de los indígenas, de las personas negras y las personas de esta ciudad que ustedes han destrozado con sus palabras. Yo quiero la renuncia inmediata de cada uno de ellos y después quiero una investigación y todo lo que se ha hecho en el distrito número 10, quiero que sea repasado, porque cualquier cosa que las personas negras y en esas personas de la ciudad han tratado de hacer, este concilio ha puesto bloques para que no suceda. Sí, quiero una investigación y la quiero inmediatamente. Y también quiero la renuncia hoy día. Gracias. Doctora Critical Art Toothbreak, y después Jeanne Moore le sigue, y después le sigue Andrew Bregner. La agenda número 18 y el comentario público. Agenda 18 y el comentario público. Tiene un minuto para cada uno. Ok, entonces el proceso para contratar miembros de la policía, del departamento de la policía. Mi problema es cómo nos tratamos aquí. La mayoría de nosotros no vienen aquí, la mitad de ustedes. No estoy asqueada, no, por lo que sabemos lo que está pasando detrás del escenario, porque Matthew Ten Chávez de la oficina de Kevin de León nunca se reunió con organizaciones negras ni indigentes, porque nosotros somos mayatas. Eso es lo que escuchamos, ¿verdad? Así que no solamente son del hijo negro de Bonin, es sobre equidad negra para mujeres negras que nacieron en el Comité de Reparaciones de California. Estamos hablando, lo que Nuri Martínez hizo no me sorprende, es lo que todos hacen detrás de las puertas cerradas, ya solamente la ampallaron. Así que por favor no sienten aquí diciendo que algo, corten el cheque. Así que el número de cuenta, 325-137-95140-12100. Y puede ir al comentario general. Número de cuenta. Número de ruta. De Kingdom Hearts. Queremos los 150 millones de Kelasa y su supremacía blanca entregó ese dinero de regreso para las organizaciones negras. Tengo que ver negocios negros que apliquen para estos fondos. No se sienten ahí cuando se quejan, cuando no están poniendo los documentos. Pongan sus documentos porque van a tener fondos. Van a tener fondos. No queremos escuchar disculpas ni perdones. Me siento tan mal. No quiero verles llorar. No nos importa. Denos el cheque. Ven, como dijo Rihanna, tiene que tener dinero. Cuando nacimos y crecimos aquí. Yo soy descendiente de corten el cheque, porque podemos ayudar a construir casas. Yo soy hija de esclavas, porque ustedes no saben cómo resolver el problema de la indigencia. Sabemos cómo nos sentimos. Corten el cheque y pueden renunciar y pueden hablar sobre. Gracias. Tenemos ahora a Jeanne Moore y de ahí Andrew Bregner y de Sons y Sunset. Jeanne Moore, después Andrew Gravener y después Verónica Sanse. ¿Alguna de estas tres personas están aquí en la cámara de representantes? Sí. Mi nombre es Verónica Sanse y yo soy parte de Downtown Crenshaw Runs y también yo soy One Queen's Army.
pero más importante, yo soy negra. ¿Ok? Más importante, yo soy residente del distrito número 10. Ahora, Nuri Martínez, y esto no es una petición, esta es una demanda. Nuri Martínez, Gil Cedillo y Kevin De León tienen que irse. Tienen que irse ya. Estoy lista para sacarlos de aquí, de esta Cámara de Representantes, fuera de este concilio. Ella no tiene nada bueno que hacer aquí. Yo estoy demandando de que todo el distrito número 10 sea investigado, porque ustedes, gente, actúan como el distrito número 10 que no les importa. Estoy aquí para decirles que a todos nos importa. Todas las personas negras importan aquí en Los Ángeles, California. ¿Y cómo ustedes se atreven a permitir al distrito, al concilio? Nuri ha estado tratando de... Janae Moore. Y then, ¿nos puede dar el nombre? Andrew Gravener. Entonces estoy aquí hoy día para decir de que una disculpa o cualquier cosa no es suficiente. Necesitamos la renuncia inmediata de Nuri Martínez, Gil Cedillo y Kevin De León. Los comentarios son racistas, no son aceptables. Y también malograron todo el proceso de redistricción. También estoy aquí para decir que yo digo que la cultura de este concilio, como eso, no solamente son los tres de, que hicieron eso. Capaz hay muchos de ellos, de ustedes en este concilio, que están haciendo comentarios racistas. Les pido a ustedes que renuncien ahora. Si no lo admiten, renuncien. Y si no lo hacen, vamos a enterarnos. Gracias. Gracias. Ahora tenemos a Rommel, y de ahí Tori Bailey le sigue, y Ray Rommel, y después Renice Francis Woods le sigue. Rommel, then Tori, y después Denise. Hola para todos. Yo solamente quiero decir otra vez que es muy decepcionante viniendo aquí, saliendo de la universidad. Le dije a Nuri esto por semanas ya, de que espero que ella continúe escuchándonos, pero obviamente ella no lo hace. Quiero decir de que Nuri no representa a la comunidad hispana latina. Ella nunca lo va a hacer, porque yo pensé que viniendo aquí, de que ella, viniendo de la misma antecedente que yo, un padre soltero, viniendo de con poco dinero, de que ella iba a causar el cambio, pero ella es una falla. Ella es una falla como su padre, que la dejó. Así es como yo me sentí. Yo no quiero hacer esto personal, pero me duele que no esté ayudando a su comunidad. Y ella comparte el mismo racismo que todos compartimos. Todos tenemos nuestras propias interacciones. Yo tengo 24 años de edad. Yo vi que mi madre la humilla por la raza, y es difícil. Gracias. Tenemos a Tori Bailey, y ahora Denise Price's Wood, y Bex Kleinfeld. Primeramente, fue un quebranto del Brown Act. Queremos que eso se tome en consideración. Ha sido un día muy emocional. Una mente racista le causa que alguien se pudra por adentro. Mi espíritu no pudo creer de que Gil Cedillo fue parte de este odio. ¿Cómo él tiene de hacer hablar sobre los coreanos que tienen la piel oscura? ¿Por qué? Esa es la razón por la que muchas culturas y razas de las personas no tienen muchos de los trabajos hoy día. Yo estuve en la oficina de Gil en mayo y en junio, y en muchos de sus compañeros de trabajo también tienen que irse de ahí porque están siguiendo ese liderazgo.
falta el tiempo, pero tengo mucho que tengo que decir por esto. Y la basura que vino de la boca de Nuri tuvo una intención tan mala. Así que estamos pidiendo que todos los que estuvieron involucrados, Nuri, Gil, Kevin, oficialmente que renuncien sin paga hoy día. Gracias por sus comentarios. Y Denise Francis Woods, y después le sigue Bex Kleinfeld, y de ahí Enrique Velázquez. Buenos días. Yo creo que estoy de acuerdo con todas las personas que están aquí sobre la renuncia de todas estas tres miembros del Consejo, pero también yo quería hablar en el punto número 21, que me doy cuenta que no está siendo abierto para la votación, pero si lo puedo hacer en un comentario. Y el distrito Destination Crenshaw es un punto que está pidiendo una cantidad pequeña de dinero, pero lo que yo quería decir a eso es simplemente que ha habido mucho dinero que han gastado en Crenshaw Destination. Una cosa que el distrito número 8 necesita más que un museo de arte, necesitamos que la indigencia, necesitamos trabajos, necesitamos tiendas de comida, bancos. Estas son las cosas que el miembro del consejo que estuvo ahí 8 años ha hecho absolutamente nada al respecto. Ni siquiera tenemos una biblioteca en el distrito número 8. Así que él puede recibir hoy día sus curos para pedir que renuncie Nuri. Todos estamos de acuerdo con eso para que eso suceda, pero hay mucho más trabajo que se tiene que hacer en el distrito número 8 que Marquise Harris Dawson no ha hecho. Así que estoy aquí para eso, para decir eso. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Lo apreciamos. Tenemos a Bex Kleinfelter, después Enrique Velázquez y después Tenacity. Miembros del Consejo Martínez y Dion de León tienen que renunciar inmediatamente. Las grabaciones no fueron comentarios que mostraron frustración, pero mostraron el carácter que ustedes se sienten cómodos en desplegar cuando las cámaras no están grabando. Y esto va a estar más seguro sabiendo que el Consejo no esté con estas personas racistas. Ustedes, políticos y trabajadores elegidos, son una amenaza para la democracia más que un representante de Donald Trump con una bandera, pero la manera que ustedes ejercen su poder político, esta ciudad los eligió a ustedes. Y qué vergüenza lo que ustedes han hecho. Y ustedes están ahora pidiendo disculpas y ustedes no tienen vergüenza por su comportamiento. Ustedes tienen vergüenza porque los ampallaron, no porque lo que dijeron fue un asco. Y tienen que renunciar ahora. Enrique Velázquez, y de East Tenacity, y de Mike Griezmann. Yo soy Enrique Velázquez, yo estoy aquí con LA Tenants Union, y yo estoy aquí con un sindicato. Tengo mucha ira por lo que nos enteramos. Cómo estas personas se han referido a las personas negras, a la comunidad latina, las personas indígenas, y todas las personas que mencionaron en esas conversaciones, los ampallaron. Pero eso es una indicación de que esos son quienes ellos son. Es una indicación de que conversación como esta sucede detrás de las puertas todo el punto tiempo. Y estamos enfermos y cansados. Ustedes han creado políticas para gentrificar las comunidades, para destrozar las comunidades. Eso no se acepta, eso tiene que parar. Este es un momento histórico, por favor, no lo tomen leve. Estamos mirándolos, las elecciones ya vienen y todos ustedes son vulnerables. Esto no es Los Ángeles, no debe de pasar en Los Ángeles. Tienen que estar creando y pensando las necesidades de las personas de recursos bajos y no estar en los bolsillos de los que están desarrollando. Eso tiene que parar. Nuri Martínez, Cedillo y De León tienen que renunciar ahora, no mañana, no el próximo día, pero hoy día. Gracias. Ahora tenemos a Tenacity y de ahí Mike Greenspan y de ahí Elizabeth Hernández. Yo solamente quiero repetir todo lo que Baba Alekili, mi Baba, ustedes tienen que ser investigados, todos están comprometidos. De todas maneras, así ustedes están dolidos y les han hablado mal de ustedes, todos están comprometidos aquí. No hay ninguna excepción con eso, así que eso es lo que va a pasar. Todos tienen que hablar, el público tiene que tener su comentario, pero cualquier cosa menos que, hey, Nuri, Kevin y Gil, tienen que mostrar sus resignaciones, así que gracias, no nos acepta. Ya estamos más allá del punto del beneficio. Hemos estado con confianza con ustedes y están rompiendo la confianza.
Gracias. Mark Greenspan y de Elizabeth Hernández y de Sofía Bernosa. Mike Greenspan, Elizabeth Hernández. O Sofía Mendoza. Señor Greenspan, ¿se encuentra usted aquí? ¿No? Ok. Usted está. Mi nombre es Elizabeth Hernández. Yo soy organizadora de ACE. Y como madre, yo siento el dolor que Mike Bonin estaba sintiendo. Mi hija también ha sido sujeto a racismo como latina. Nos rompe el corazón cuando viene de personas personas regulares en nuestros hogares, personas que son educadas, y no es así. Ustedes se burlaron de nosotros como si fuéramos nada. Así que una de las preguntas que unos de mis colegas hicieron es, ¿qué color es la sangre de Nuni Martínez? ¿Por qué cree que está más alto? Ella está pidiendo, ¿de qué villa, de dónde vienen las personas? Las personas oaxacas son capaz pequeñitas, pero somos muy fuertes porque somos personas mexicanas y porque los mexicanos siempre están batallando también, como nuestros comer y los coreanos, todos. Muchas gracias. Tenemos a Sofía Mendoza ahora, y de ahí Rosa Martínez le sigue, y después Ellen Arriaga le sigue. Hello, my name is Sofia Mendoza, and I'm here with ACE from District 9, and I'm here to ask for the resignation of Nuri Martinez, Kevin De Leon, and Gil Cedillo because what they said, right? And I'm also here to remind you guys to please not remove the protections for tenants. Because even though you have extended the protection until January 31st, that is not enough. There are a lot of families on the street, and we don't want to be one more. Ahora tenemos a Rosa Martínez, y de ahí le sigue Ellen Arriaga, y de ahí el pastor Walter Contreras. Estas tres personas están aquí en la cámara. Rosa Martínez, Eleanor Arriaga, y Reverendo Walter o Rodolfo Martínez. Este es el reverendo Walter Contreras. Es el micrófono de usted, reverendo. Muy buenas. Yo soy un gringo traidor. O sea, pero soy gringo rico. Primero soy indígena. Y ahora soy gringo traidor. Porque los indios usamos aire. Good morning, my name is Gringo Caetero. I'm not a gringo, but I'm a caetero. I used to be an indigenous because indigenous people go around with their caeto. Thank you.
I voted for the first time for Kevin DeLeon, and it's been a disappointment. And I'm here to ask for his resignation, because this is an honorable council meeting, and it should remain that way. Gracias, Reverendo. Ahora, Rodolfo Martínez y Dei Leilani Hendricks le sigue. Rodolfo. Él fue el señor Martínez. Ok, perdón. Tenemos a Leilani Hendricks. Leilani Hendricks. Anabela, Marco Sánchez o Leilani Service. Por favor, adelante, tiene usted el micrófono. Mi nombre es John Hendricks, presidente de Black Lives Matter Young Democrats. Yo voy a mantener esto corto y dulce. Cuando mi esposa leyó lo que Nuri Martínez y su hijo dijo, esta es la ciudad correcta para criar a nuestro hijo. Yo no tolero violencia sobre, con ningún niño. ¿Lo sabe lo que le dije? Yo le dije en la cara, le dije, no, no vamos a ir a ninguna parte. Yo amo esta ciudad. Yo he adoptado esta ciudad. Yo le dije, yo voy a hacer mi parte para hacer que esta ciudad sea mejor. Y una última cosa que quiero decir es el racismo antinegro tan claro. Nosotros escuchamos a 4 líderes latinos en esta ciudad, los más fuertes en la ciudad estratégicamente, planear borrar el poder político negro. Y somos la comunidad más marginalizada en esta ciudad. Y les voy a decir a todos ustedes, les reto a todos ustedes aquí en esta junta, tienen que ustedes hablar sobre el racismo antinegro. Tienen 2 opciones, tienen que estar en el lado correcto de la historia o en el lado incorrecto. Gracias. Anabela y de ahí Marcos Sánchez y de ahí Eduardo Mazarria, Mazarriegos. Marcos Sánchez. Hello, my name is Ellen Arriaga, and I'm part of ACE, and I'm here as part of the community here in Los Angeles. We're here because we're all human beings here, and we all deserve respect. And we're here because everybody deserves to have the respect. And as a voice of the people here, and you guys should have respect for us as authority of this grand city. Gringos, white people, and black people, we're all children of God, and we all have to respect each other. Su nombre, señor. Reverendo Walter Contreras. Le llamamos hace un rato, por favor, el micrófono es de usted. Ustedes escucharon todo. Yo estoy aquí para dar una palabra a todos ustedes, líderes, considerando los hechos de que este es un momento que ustedes pueden ver y hacer lo correcto. Y yo estoy aquí, estoy pidiendo de que ustedes sean buenos líderes y Dios les va a dar gracia y sabiduría si hacen lo correcto. El futuro está hacia adelante. Si ustedes deciden, solamente ya saben, hacer las cosas normales y no se preocupen de las cosas que están llorando del público, ustedes van a pagar un precio muy fuerte. Así que asegúrense que ustedes escuchen las voces, que hagan lo correcto y acuérdense. Perdón, confesión y perdón, no va junto.
para enmendar las cosas es muy importante. Así que yo siento por mis amigos porque también trabajé con ellos, pero estoy muy decepcionado por ellos y tienen que renunciar. Gracias. Gracias, reverendo. Tenemos a George Sue, Nancy Villanueva y Genaro Leal. Capaz yo llamé su nombre, señora. Su nombre. Hello, my name is Anabella, and I'm here with ACE, and I'm a mother, and I'm disappointed by Nuri Martinez. Disappointed as a woman, because as a woman, we are the head of the household, and we have to educate our children. No more racism, please. And as leaders of this town, please, no more racism. We have to teach these to our kids. Our Latin community needs better representatives, representatives that are visualized, that are better than the ones that we have. Thank you. Ahora, Charles Sue, y Nancy Villanueva, y Genaro Leal. Miembros del Consejo, mi nombre es Charles Sue, yo soy organizador para ACE, el distrito número 10, y quiero decir esto, quiero decir de que antes que Nuri Martínez y Kevin de León y Gil Cedillo dijeron lo que dijeron en palabras, ellos y muchos de los colegas de ellos que están aquí enfrente de mí ahorita lo dijeron en acciones. Lo dijeron pasando el presupuesto más grande del Departamento de Policía de Los Ángeles. Lo hicieron pasando 41-18, terminando las protecciones de los inquilinos cuando todavía estamos en un estado de emergencia. Mostraron su odio contra nosotros por las acciones, que ustedes no deberían de estar ahí porque usted personalmente ordenó que el Departamento de Policía fascista que vaya a Echo Park en marzo, y no nos hemos olvidado. No solamente que esas tres personas tienen que renunciar, pero la estructura que representan tiene que estar destruida ahorita. Tienen que irse ya. Nancy Villanueva, y de ahí Genaro Lea, y de ahí David Cook. My name is Marcos Sanchez, and I'm here with ACE. Since 2013, I've been here supporting them, and I think that you guys have a very important post here. Now, I'm here to say that when we do something wrong, we are riddled by shame. And now Nuri, Kevin, and Gil have to leave through the same door that they came in through. Now we know why there are so many people on the street, because they have not been doing their jobs, and why they let the owners harass us, the tenants. I just
like, what I'm wearing and what you're wearing doesn't define who we are. Ahora Nancy Villanueva, y después Genaro Leal, y después David Q. My name is Nancy Villanueva, and I'm here with ACE, and I'm here to demand two things. I'm here to ask that the classist and racist Nuri Martinez, Kevin De Leon, and Gil Cedillo leave now due to their stupid comments. I'm also here to demand the indefinite extensions of the tenant protection for Black and Indigenous community that they did not help as part of their plot. And they did this to remove the power from us Angelenos, from the Blacks and the Indigenous, and us, the people of Los Angeles. We want them out now. Thank you. Genaro Leal, y después David Q, después Abby Robles. Le sigue. Genaro Leal, David Q y Abby Robles. Y ahora próximamente tenemos a Sergio Vargas, Gina Viola y Sky Chain. ¿Su nombre le llamaron? Mi nombre es Abby. Abby Robles, por favor, avance. My name is Abby Robles, and I'm here with District 10, and I'm an organizer in the LA area, and I'm here because what Nuri Martinez said was ignorant, because if she cuts her veins and I cut my veins, we still have the same blood running through, and she's just ignorant, and her education, she could rub it in her butt. I'm here with indignation because we're all children of God, regardless of race or color. And I'm here to demand, because it's obvious we're not here to ask anymore, that you guys get rid of these people, because we are the voice of LA. Thank you. Sergio Vargas. Sergio se encuentra aquí. No. Y Gina Viola, usted próximamente, y después Sky Chain. Felicitaciones. Les tomo esto, que no son capaces de hacer esto. Queremos que Mike Bonin esté ahí, y debe de haber aquí pósters de sus renuncias aquí para que lo podamos ver. Estuvimos, seguimos pagándoles, les van a pagar hoy día, eso es un asco. 4118. Tienen que reapelarlo hoy día, porque es claro de que eso es antirracismo, antinegro. Y cada uno de ustedes que pusieron alguna
dirección de 41 y 18 tienen que renunciar próximamente también, porque ustedes también son, y su antirracismo, perdón que lo que pasó a Mike Bonney, lo que le pasó a su hijo, lo que tuvo que vivir, pero vamos a estar claros, así es como ellos hablan todo el tiempo, y cualquier otra persona que esté en el cuarto con ellos está hablando como ellos también, así que es lo que ustedes tienen que comenzar a prestar la atención. ¿Quién más estaba en el cuarto con ellos? Usted no es mi presidente, Mitch. Sky Chain. Broccoli. Arnold Sachs. Y Jason Reedy. Eric Brightwell. Y Arnold Sachs se encuentra aquí. Arnold, por favor. Tome el micrófono si usted quisiera hablar. Y de ahí lo sigue Jason Reedy, Eric Wrightwell o Billy Green. Esos son los próximos oradores. Gracias y buenos días, Arnold Sachs. Yo me registré para diferentes puntos, pero usted continuamente no le presta atención estamos en el medio de la sequía más grande en el estado de California y continúan construyendo edificios. ¿Por qué es eso? ¿Cuáles son los puntos que usted quisiera tocar? Señor fiscal municipal, estoy hablando en la agenda. ¿Qué le parece eso? Bueno, no creo, ¿no? Perdón. Así que yo creo que los puntos que usted quería registrar, vamos a ponerle un minuto y puede hablar en la jurisprudencia de la ciudad. Usted me acaba de cortar 3 minutos. Usted bastardo. Muchas gracias. Mamá. Muchas gracias. Todo lo que tiene que hacer es pasar un poquito de tiempo y recoger algunos de estos libros. Usted puede recibir aquí, Mark Riley Cummings. No quiere hacer nada con la ley del Affordable Care. El presidente Obama, ¿quién era él? Él fue un presidente negro. Fue un presidente negro. Mark Riley Cummings firmó 15,000 personas y $1,000 por cada persona. Fue una junta. Usted sigue yendo contra él. Él robó $660 millones de fondos federales. Lo utilizó para construir un asqueroso estadio en Las Vegas en vez de lidiar con los indigentes y las personas sin techo. Tenemos un Brown Act, tenemos el ADOT, el título número 4, tenemos otro título. Gracias, señor Greenspan. Ahora tenemos a Jason Reedy y Eric Brightwell o Billy Green. Billy Green, señor Reedy. El punto número 19 y el comentario público. Le vamos a dar un minuto y después vamos a... Son las 10 y 11, así que el estado de Etiopía actualmente está sucediendo con un genocidio. Así que darle la bienvenida aquí. Estamos apoyando los delitos de guerra que ellos están cometiendo. Todos estos miembros del concilio, Katie, yo sé que estás viendo, no hay ningún lugar como casa. ¿Nos viste afuera de tu casa ayer? Justice in this house.
Kim y después Guillermo Torres. Mi nombre es Eric Brightwell, comentario público. Martínez de León y Cedillo no necesitan renunciar, tienen que removerlos inmediatamente y que nunca puedan tener ninguna oficina elegida del Estado. Es más profundo que ellos. Este cuerpo tiene que estar radicalmente reformado. El racismo casual, el clasismo. Alguien que ama esta ciudad, estoy tan molesto y decepcionado y avergonzado por el concilio de nuestra ciudad. Lo que nosotros escuchamos aquí confirma lo que muchos de nosotros hemos sospechado, que muchos de los que sirven públicamente les importa tener sus despachos y no les importa representar a las personas y los intereses de las personas que los eligen y o que no tienen el poder o las riquezas que ellos. Los Ángeles es hogar para 4 millones de personas. Es la segunda ciudad más grande del país, muy grande y muy diversificada para poder ser adecuadamente representada por 15 personas. Definitivamente muy grande para ser representada por personas que quieran y Donna Jones. Buenos días. Mi nombre es Billy Green. Yo soy presidenta formal de Beverly Hills Hollywood NAACP. Para Nuri Martínez, Gil Cedillo y Kevin de León, yo no acepto sus disculpas. Ustedes dijeron lo que ustedes quisieron decir y quisieron decir lo que dijeron. No hay ninguna disculpa que se necesite. Ustedes tres no pertenecen aquí en liderazgo en esta ciudad. Como ciudadana de la ciudad de Los Ángeles, yo creo que ustedes tienen que renunciar lo más pronto posible a sus posiciones como miembros del concilio antes que ustedes hagan más daño a esta ciudad. Necesitamos líderes. ¿Quién puede traer esa ciudad junta? No nos dividan. La districtización tuvo que ver con poder, división y más poder para ustedes y las comunidades. Eso es lo que ustedes estaban buscando, es más poder y comprar esta ciudad. Guillermo Torres y de ahí Donald Jones y de ahí Hassan Zúñiga. Mi nombre es Guillermo Torres y yo soy un director de Interfe para Economía. Lo que han expuesto ahora es algo que ha estado sucediendo hace muchos, muchos años. La desconexión de la dignidad de otras comunidades por la opresión de otra comunidad, de personas en poder que tienen la responsabilidad, que al que más se le da, más se le requiere. No solamente le falla a nosotros, pero oprime no solamente a las comunidades negras, pero también a todos nosotros como la raza humana. Muchas veces hemos venido ante este concilio para decirles sobre que esto estaba sucediendo. Yo estoy contento de que esta sea una llamada para despertar a nuestros otros compañeros. ¿Cuántos trabajadores negros ustedes ven aquí en construcción? Alguaciles, pandillas chicanas están oprimiendo comunidades negras. ¿Hace cuánto tiempo están oprimiendo comunidades marginalizadas? Gracias, orador. Buenas tardes ahora. Gracias por permitirme la oportunidad para hablar. Yo solamente quiero agradecer a Gil Cedillo, Nuri Martínez y Kevin de León por mostrarnos sus caras verdaderas y asegurarse que nunca van a hacer nada más en esta ciudad. Gracias. Hassan Zúñiga y ahora Christian. Hassan es organizador de ACE en el sur de Los Ángeles. Yo trabajo con latinos, mexicanos, indígenas y personas negras. Marquis sabe, tenemos muchas juntas sobre eso. Y yo traduzco muchas de estas juntas y trabajo con esta comunidad. Anoche hablé con ellos y sintieron de que esto fue algo que ya sabían en la comunidad. Están al tanto de que los políticos tienen esas juntas secretas. Es vergonzoso. El último año tuvimos que hacer comentarios públicos para saber de que estábamos batallando el uno al otro por el distrito 18, distrito 9,
una vergüenza con la situación. Queremos una investigación con eso y también el distrito número 10, porque escuchamos de que estaban planeando tener a una persona al lado de ellos. Sabemos que los políticos hacen eso, pero es vergonzoso que los ampallaron. Así también escuchamos a otros colegas. Queremos asegurarnos que las extensiones de las protecciones también las extiendan más, porque sabíamos que los planes eran terminar lo más pronto posible y estaban con los dueños de edificios corporativos. ¿Qué cosa podemos decir? Kevin de León y Nuri Martínez tienen que renunciar. Y todo el resto. Gracias. Christian Green, y después le sigue Sheehan Smith, y de ahí le sigue Said El Sawari. Christian Green.
Cliff Smith y después el reverendo. Cliff Smith, yo soy el administrador aquí del sindicato de personas que trabajan en construcción a través de la ciudad. Muchos de ellos son oaxacanos, inmigrantes, y muchos de ellos son afroamericanos. Y como representante del sindicato, somos la voz de todas las organizaciones que están aquí hoy día demandando la renuncia inmediata de los miembros del Concilio de León, Cedillo y Nuri Martínez. No queremos ver a esta gente en este edificio nunca más. Usted, miembro del Concilio, usted es cobarde. No regrese, tómese su permanentemente en la Federación del Sindicato. Este cuerpo tiene que lidiar con sus responsabilidades y que estas tres personas no vengan a este edificio nunca más y que sean excomunicadas. Mike Wen y después Reverendo William Smart y de ahí Dewey. Buenas tardes, honorables miembros del Concilio. Mi nombre es Mike Wen. Yo soy miembro de la mesa de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales Afroamericanos y de muchas organizaciones, pero también soy neighbor de Park Mason. Y lo que han dicho y lo que han entendido no voy a repetirlo. La realidad es que es lo que vamos a hacer después de esto. Y no solamente relegado a esas tres personas que son hispanos. Yo estoy diciendo todo el Concilio. La razón por la que le digo es que yo trabajo para la ciudad de Los Ángeles. Y también las personas negras y blancas también nos interactuamos en las remarcas. La realidad es que ellos los ampallaron. Así que por extensión hay que asegurarse que limpiamos la casa. Y más allá de las resignaciones, necesitamos asegurarnos de que el protocolo esté en sitio para que eso no suceda otra vez. Ustedes están respetando la posición, pero muchas veces la persona es muy difícil respetar haciendo su trabajo. Y fuera de eso, lo que hacemos fuera de nuestra casa también reflexiona con nosotros, así que gracias. Gracias. Reverendo William Smart y Dave Dewey y después Andrés M. Mi nombre es Pastor, como ustedes saben, yo represento al fundado por Martin Luther King. Existe un decoro que tengo que traer a cada junta, ya que yo lo represento a él. En este momento nuestra comunidad está sangrando, pero lo que yo quiero es, voy a tomar un diferente ángulo. Quiero agradecerles a estos tres miembros del Concilio y a la Federación de Labor, porque ellos han causado unidad en esta comunidad como nunca he visto antes. Negros, afroamericanos, latinos, asiáticos están juntándose, así que la advertencia es para ustedes. Ustedes hemos escuchado lo que estaba en la grabación, pero había una actitud que causó esto. Tenían una manera de pensar, de estar encargados de todo. Si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, la comunidad va a hacer lo que tiene que hacer. Gracias. Tenemos a Dewey y después Andrés y después Sunflower A. Yo soy Dewey, también estoy con los negros. Qué vergüenza con todos ustedes. Renuncien y dejen esos asientos libres para las personas que reflejen la comunidad. No racistas diabólicos, que son racistas con su propia gente, pero la verdadera gente marrón y negra que es parte de la comunidad en Los Ángeles, California. Una disculpa no es suficiente, tienen que renunciar. No hay ninguna otra opción o ninguna otra excusa. No solamente han sido expuestos de lo que siempre asumimos que ustedes eran racistas. El mundo pudo ver realmente quiénes son ustedes. Muchos de ustedes también están ahí apoyándolos a ellos. Esto es vergonzoso. Ustedes agarran el dinero, ven que la gente vive en la calle y después matan a los otros. Ustedes son de la supremacía blanca. Esto viene en diferentes colores y diferentes cosas. Y todos nosotros tienen que tener mucha vergüenza por la vergüenza que ustedes han puesto en sus antepasados. Renuncien porque no es... Gracias. Sunflower A y de ahí Mike S. Sunflower S y después Mike S. Solamente quiero venir a decirles a ustedes de que yo nunca quisiera que alguien como un racista
tío o tía, porque todos sabemos de que tenemos estos miembros de familia que tienen estas conversaciones en la mesa de la cena, en las tiendas de comida. Y yo nunca quisiera que ellos se sientan en ese cuerpo donde ustedes están sentados ahí ahorita, Mitchell Farrell. Esto es atroz. No deberíamos tener personas que son racistas, anti-indígenas y anti-negros, coloristas, clasistas. Todo en el libro estuvo en esa grabación. Esos asientos deben de mantenerse vacíos para siempre. Cedillo, León y Nuri nunca van a pisar ni un paso en este edificio. Y ustedes tienen que hacer una moción para removerlos hoy día. Punto. Hoy día. Hola, yo soy Sunflower. Perdón, tengo epilepsia, así que me voy a demorar un poquito. Así que primeramente quiero decir que fue un milagro que yo ingresé a esta alcaldía. Hay cientos de personas afuera tocando la puta puerta y viendo que Mitch... Vamos a hablar sobre Echo Park, Mitch, y cómo usted le pagó a las personas indigentes. Y nadie recibió vivienda porque mi mamá trabaja en servicios de indigentes y desafortunadamente ella conoció a Nuri y me dijo, esta es Nuri. Eso no fue algo que se le salió de la boca, esa es ella. Y esa es la única conversación que hemos tenido. ¿Cuántos de ustedes sentados en esta herradura han tenido esas conversaciones con la puerta cerrada, racistas, bigotas? Son un asco. Ninguno de ustedes representa a las personas de Los Ángeles, nunca lo fueron. Es claro, 2020 estábamos suplicando que la policía les quite los fondos en la comunidad. Y que se vaya la mierda a la policía y que se vaya la mierda a este grupo de concilio. Son una vergüenza. No hay ningún otro orador esperando. Rich, ¿usted registró una tarjeta para comentario? Tiene un minuto. Gracias, Mitch. Puse mi nombre como Richie y no me llamó, pero hace 2 segundos puse Mike. Quiero decir que las cosas que escuchamos en la grabación, eso solamente es para mí, es la cultura de este concilio. Todos ustedes muestran comportamiento antinegro. Paul Corrett, él solamente puso un ataque atacando un niño de 20 años negro, un activista joven para la campaña de Mejía, y Paul, usted lo atacó y dijo que era un hombre negro peligroso, así que ese comportamiento antinegro así que todas las personas blancas son racistas y racismo existe en este mundo y todos ustedes lo perpetúan. Mitch, usted es el peor. Quiero agradecerles a todos por venir aquí y por sus remarcas. Usted también lleva una tarjeta, por favor. ¿Me puede dar su nombre? ¿No le llevamos su nombre? El comentario que tuvimos es asqueroso, pero también muestran un ecosismo de racismo y falta de respeto. Esta conversación fue tan común y tan ordinaria de que Gil Cedillo anunció que él no se acordaba de la conversación. Es más indignante de que Kevin de León y Gil Cedillo decidieron venir aquí ante nosotros, el pueblo, sin sus renuncias. Miembros del concilio están llamando por la reducen a conducir el trabajo que tienen que hacer para que renuncien por sus posiciones que representan a esta ciudad. No solamente son culpables por estas palabras antirracismas. Gracias, orador. Ahora vamos a proceder con la junta. Y si todos pudieran, por favor, sentarse para que podamos seguir con la junta de hoy. Así que vamos a continuar entonces. Colegas, acabamos de escuchar a todos en el comentario público expresar la ira y el dolor, y este concilio
tenemos que lidiar con las transgresiones de nuestros colegas y las heridas y las acciones que ha causado las personas de Los Ángeles y para los miembros de este cuerpo. Estas transgresiones tienen que ser careadas y lidiadas. Yo, por uno, estoy con mucha pena, con ira y con tristeza, y estoy con todos ustedes con estas emociones. Mientras continuamos procesando esto, vamos a pensar en la ciudad y como un cuerpo elegido. Nosotros hemos creado en los últimos años no solamente una pandemia global o un movimiento para justicia social y equidad o la crisis de indigencia y vivienda, pero una serie de escándalos que han mecido esta cámara. Estos episodios pasados han hecho más profundo y dañado nuestra habilidad de hacer nuestro trabajo por parte de esos que servimos. Y ahora esto, un momento como nunca antes. Lo que hacemos ahora en estas semanas y los días que le siguen va a ser muy importante. Y colegas, sí podemos y vamos a y debemos de llegar a este momento. El racismo casual, el idioma tan horrible y la falta de humanidad y referencias describiendo a un niño negro y el hijo de un colega, la denigración de personas indigentes que acabamos de celebrar anoche, el día de indígenas y la comunidad Oaxaca que estuvo ahí fuerte y las personas de LGBTQ y las palabras para los americanos armenios, el abuso de poder y tallando la ciudad solamente para ganancia económica, que eso es incorrecto. Profundamente y profundamente no es así. Inaceptable. Colegas, en este momento tan crítico y devastante, estoy aquí para afirmar de que no hay ningún lugar para esto, no hay ninguna excusa, no en esta cámara, no como miembro de este cuerpo, no en este edificio, ni en esta ciudad, no en el año 2022, nunca. Miembro del Concilio Bonin, usted... Somos los únicos miembros de LGBTQ en este concilio. Yo estuve en el matrimonio de usted y Sean. Tiene un hijo maravilloso y una familia linda. Y en muchas comunidades, incluyendo donde pertenecemos los dos, construimos nuestras familias. Esa es una parte muy grande de nuestra cultura. Su familia es una inspiración para todos nosotros, todas las personas, incluyéndome a mí y a mi pareja George. Nuestro corazón, su corazón está con usted y Sean en este momento. Ustedes se merecen mejor, se merecen más, las personas de Los Ángeles se merecen mejor. Yo no creo que podemos tener la sanación que se necesita o gobernar como necesitamos hacerlo mientras los miembros del Concilio Martínez, Cedillo, de León son miembros de este concilio. Digo estas palabras con un corazón pesado, pero este es un momento muy trágico y muy profundo para esta ciudad. La Corte de Comentario Público es que todos tienen que renunciar. Ellos tienen que considerar lo que es mejor para la ciudad y las personas de Los Ángeles. Esa es la única consideración. Ellos tienen que preguntarse a sí mismos qué cosa va a ser el rol de ellos para poder ayudar a nosotros a sanar. Y esa sanación puede suceder si se mantienen alrededor de esta herradura, y yo creo que eso no puede suceder. En los próximos días va a haber una cantidad enorme de cosas que tenemos que hacer. Yo les pido como presidente, yo no estoy interesado en ser presidente, no tengo ninguna ambición de ser presidente pro tem, pero yo respondo la llamada para servir como siempre lo he hecho. Mi única motivación ahora y en ese momento es ser un servidor público, y como yo estoy sentado ante ustedes hoy día en esta capacidad, en mi rol, es ayudar a nosotros a atravesar este momento y que nos ponga en un sendero para la estabilidad y sanación. A ese fin, hoy día introduzco una moción para la elección de un presidente permanente del Concilio Permanente el próximo martes 18. El trabajo de mi vida es servicio público y mi trabajo ahora es ayudar, sanar y avanzar hacia adelante. Pero mientras algo para servir en esta capacidad temporal, yo también creo que parte de mi trabajo en esta intersección es asegurarnos de que reformamos la manera que conducimos el trabajo en este concilio. Los comentarios en el centro de esta
tormenta viene de la redistricción de este concilio cuando se hicieron estas grabaciones hace un año. Y si vamos a ganar, tenemos que hacer muchos cambios. Hoy día introduje una moción para una reforma completa del concilio y cómo podemos hacer la representación de la esta crisis. El tamaño de este concilio, hemos sido 15 miembros de 1925 cuando la ciudad de Los Ángeles tenía menos de 1 millón de personas. Ahora somos una metrópolis diversificada de 4 millones y tenemos que que una medida que va a aumentar los asientos y vamos a poder llegar a eso y involucrar a los angelinos en el proceso de un proceso para que los distritos sean otra vez renombrados. Mañana, antes de esta de la junta, para determinar cuáles son los bordes del concilio. Esta va a ser otra oportunidad para asegurarse de que restauremos un sentido de transparencia y confianza que los residentes de Los Ángeles se merecen para tener fe en el gobierno. Este es un momento de crisis, pero también es una oportunidad para demandar y recibir responsabilidad y hacer unos cambios estructurales que hace que el gobierno de nuestra ciudad sea mejor. Para poder ser mejores, necesitamos hacer mejor, y eso comienza en este momento aquí. Los Ángeles es un lugar especial y único. Nosotros amamos a esta ciudad. Es bello por la diversificación, es bello por la diversificación de las personas y las culturas que viven aquí y quienes vienen aquí para tener una mejor vida. Es bello porque es una ciudad de soñadores y personas que hacen y personas creadoras y de creadores, y es un lugar donde las personas vienen porque tienen esperanza y pueden imaginar y creer historias y ideas y ideales que son más grandes que ellos mismos. Este momento es más grande que todos nosotros, y nosotros somos el cuerpo legislativo que dice y emprende la dirección de esta ciudad. Es un privilegio de una vida y la responsabilidad que nos define más que en este momento. Esto es la ciudad de ángeles, y en este momento requiere que nosotros, para apelar a los mejores ángeles que residen todos nosotros, tenemos que crear los quebrantos de confianza, integridad y profesionalismo y confianza que está ante nosotros. Y tenemos que demandar mejor, tenemos que demandar acción y tenemos que entregar cambio. Y si hacemos esas cosas, yo tengo la confianza que podemos avanzar hacia adelante a un futuro más iluminado por la ciudad que amamos y por las personas que servimos. Y les agradezco por eso. Y voy a llamar al miembro del concilio, Rodríguez. Gracias, señora Farrell. Solamente quiero hablar a los miembros del público por lo obvio que nos dañó. Por los actos y las palabras tan asquerosas de los tres colegas en este concilio y la cabecilla de la Federación de Trabajadores. Como hija de inmigrantes mexicanos, alguien que representa una comunidad que ha sido traicionada, esto no reflexiona quién es nuestra comunidad, de las personas trabajadoras que han sacrificado, quienes han batallado para poder llegar a un lugar en este país para darnos los privilegios que todos tenemos hoy día. Así que con eso, colegas, yo sentí que fue muy, muy importante estar clara perfectamente, porque lo he dicho muchas veces, no hay ninguna excusa, no hay lugar para el comportamiento que se mostró. Y yo demando que mis colegas
renuncien de este concilio para que podamos continuar construyendo la confianza y la sanación que necesitamos aquí en esta ciudad de Los Ángeles. Gracias. Ya que no hay ninguna otra persona que quiere hablar, señora Rodríguez, muchas gracias. Y madame secretaria, ¿qué cosa es lo que tenemos ante nosotros ahora? Aprobación de los minutos del 7 de octubre del 2022. Muy bien. Miembro del Consejo Rodríguez y Ramil la apoya. Y ahora, resolución comendatoria para que sea aprobado. Miembro del Consejo Bonnie y el Blumenfield lo apoya. Ahora, el Consejo ahora puede votar en los puntos del 11 al 13, 17, 19, 20, 22 y al 26. Esos puntos ahora van a estar abiertos para votación. Madame Secretaria, ¿podría por favor abrir la votación, cerrar la votación y tabulen los votos? Diez. Gracias. Ahora próximamente pueden abrir la votación. Por favor, avance. Gracias. El Consejo puede votar ahora en el punto número 18. ¿Podemos votar en el punto número 18? Abran la votación. Cierren la votación y tabulen los votos. 8 sí, 2 no. Vamos a avanzar a los puntos de la sesión cerrada. Quisiera remitir al señor Krikorian, que es miembro de la mesa de presupuesto. El punto 27 al 33 son puntos que estaban considerando para el comité de presupuesto para aprobación de las recomendaciones. Esos son asuntos rutinarios que se pueden considerar en sesión abierta, a menos que los miembros tengan preocupaciones o preguntas. No fue considerado por el presupuesto y financia, fue remitido a vivienda, que lo que por lo que yo entiendo el miembro del comité renunció a eso y lo podemos compartir en sesión abierta. Gracias, señor Krikorian. Señora secretaria, ¿podría por favor usted anunciar los montos en el punto número 27, Aloina Marroquín Guzmán et al. Contra Elise Sula Marshall et al. Hay una recomendación para gastar hasta $125,000 en liquidación del caso. Josué Ergastelum Campista et al. Contra la ciudad de Los Ángeles et al. Hay una recomendación para gastar hasta $650,000 en liquidación del caso. Para el punto número 29 del caso, nombrando a Armando Sandoval contra la ciudad de Los Ángeles et al. Hay una recomendación para gastar hasta $155,000 en liquidación del caso. El punto número 30, en el caso nombrado Aguilar et al. Contra la ciudad de Los Ángeles et al. Hay una recomendación para gastar hasta $250,000 en liquidación del caso. El punto número 31, en el caso nombrado Lillian Whitfield Parker contra la ciudad de Los Ángeles, hay una recomendación para gastar hasta $575,000 en liquidación del caso. El punto número 32, en el caso nombrado Coffee Weimer contra la ciudad de Los Ángeles, hay una recomendación para gastar hasta $250,000 en liquidación del caso. Punto 36, Paul O. et al. Contra la ciudad de Los Ángeles et al. Hay una recomendación para gastar hasta $250,000 en liquidación del caso. Y le remito al fiscal municipal el caso de la Corte Suprema y Paloma Partnership. El fiscal municipal le pide que preparen y presenten ordenancia para enmendar el Código Municipal 15.03 para sirviendo en la mesa de apelación del Departamento de Vivienda para reunir los requisitos para el Código de Construcción de California. Muchas gracias, fiscal municipal. Madame secretaria, yo creo que estamos ahora preparados para votar en los puntos del 27 al 34 para liquidación de esos casos. Por favor, hablen la votación. Cierren la votación y tabulen los votos. 16. Gracias, madame secretaria. ¿Qué cosa es lo que tenemos ahora próximamente en la agenda? El Consejo tiene mociones para presentar y remitir. ¿Qué cosa tenemos ahora? Está todo vacío, colegas. ¿Tenemos algún anuncio hoy día, colegas? ¿Anuncio? Por favor, todos en la cámara pueden levantarse para cualquier moción antes de levantar la sesión. ¿Y tenemos alguna moción antes de levantar la sesión hoy día? ¿Alguna moción en alguna parte de la herradura? Ya que no hay ninguna, vamos
a atravesar este momento, vamos a pasar esto y vamos a transcender esta dificultad. Se levanta esta sesión. Gracias y que Dios los bendiga. Electrical, everything has to be, you know, maintained for, especially in a house that is so dramatically unique. I mean, I would coming in and trying to figure things out to begin with, and then actually making sure that the restoration is accurate and appropriate for the original thought. What kind of research do you have to do to make sure that everything is true to the original intent? So for Residence A, it's really a comprehensive restoration project. There'd been previous seismic work done, but we had to add additional stabilization. There's a wonderful double height living room in that structure. And that building was quite different than Hollyhock House in that it hadn't received kind of the restorations over time. And so in many ways, a lot of the material was so well preserved, kind of built up layers, having just been used as an art center, that we have been able to uncover a lot of original fabric. So I think it will be really a revelation for our visitors. So it's really exciting, and we're now working on the interior finishes as well. Okay, so back to the Hollyhock House. What are some of the highlights that people can't miss when they have the opportunity to be here? Everything besides. Everything. Everything should be seen here. Here at Hollyhock House with the pandemic, we were able to rethink our tour route in significant ways. So for this house that Frank Lloyd Wright described as a garden house, we're thrilled to be throwing open the doors and interpreting the outdoor spaces along with the iconic interior ones here at the house. You definitely should not miss the living room, the dining room, which are spaces that Wright designed original furnishings for,